Buenas, buenas, ya andan por ahí. Hola, ¿qué pasa? Venga, ¿cómo has Hombre, estado, guapo? bien, 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 ustedes, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Que tenía pedos con el pinche OBS, güey, no me dejaba transmitir. Desde el dashboard de la página no me dejaba, entonces tuve que hacerlo directo desde el OBS sin, ahora sí que sin involucrar a Facebook, así decirlo. Pero parece que. Deja, empieza a compartir para que te lleguen más seguidores. ¿Lo vas a convertir en el grupo de la uni? Sí, me encantó. Ven, Noel. Ah, sí, se está mamón ese de Noel, güey. Antes menos 5. A ver, ¿tiene? Lo comparte en un chingo de lados. Con madre, todavía tenemos 2 minutitos, güey. Termino de configurar este pedo. No sé qué le pasó al pincho. Anda de mamones. Pues me toca pelear a mí la primera. A ver qué pasa. Pues mira, con la práctica que tuvimos en la tarde con el héroe, espero Voy a que te vaya jugar. bien. Voy a jugar random. Ah. Dicen los de Quetzal. ¡No, otra vez! ¡No, Tony! ¿Vas a jugar random, neta? ¿Qué? No, voy a jugar una coca suya. Me toca contra un héroe, pero dijo Orlando, bueno, jugó contra el héroe. Dijo que está potente, pero no es tan bueno. Es muy bueno, pero pues a ver qué sale. O sea, yo Es ganable. es sí, o sea, yo digo que dando espectáculo o algo así, porque Pues sí, te voy. descubrimos algo muy feo de Kazuya contra un héroe muy feo. Demasiado feo. Muy traumático. Ya ves que el héroe tiene una mega explosión. Sí. Kazuya sí se refleja más instantáneamente y no puedes hacer ruido. ¿Neta? Entonces, había un tal Baba Yaga, es medio manco. Cierto, pues ya cierto. Bueno, ¿es verdad que juegas Jigglypuff o es puro espectáculo? no es mi main, pero sí la. No ves si lo vi que lo jugaste con Baba Yaga y dije, ah, qué sorpresa. Ah, sí, de repente no me gusta agarrar la buena Jiggly. Sí, sí lo Luego leo. Y dije, ay, era que. Está allá el Jigglypuff. pero fíjate, no me carga ni la cámara, güey. Algo está pasando, pero bueno, ya estamos en vivo. Lamentamos así sin cámara, güey. Puedo resolverla. Según lo que me platicaba Orlando, déjame ver por aquí. Toda la bandita que ya está por aquí viendo, bienvenidos. A ver qué tal se nosotros. 1-2 probando, 1-2. Vemos que le quedan 3 vidas, le quedan 2 vidas por parte de él. Tará, tará, bla, bla, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Es como le hacía, ¿no? Ahí los tengo ya ustedes dos con el volumen al máximo, se debería de estar bien. Ay, pobre de los que escuchen mi voz.
No, la, sí, sí se nos escucha bien. Creo que te, se te escucha un poquito bajito. No sé si te quieres subir el volumen. Para que no... ¿Que me venga? Ricardo Navarro, hola viejo, ¿cómo estás? Ya mero empiezan los... Entonces lo desde que... aquí te mando un saludo. Lo que me decía el buen Sweet Pain es que... se va a abrir en este caso con la pelea de... Auer contra Histeria. Ah, de Auer. Me mintieron, pensé que iba a ser yo. Ya me había emocionado. Ah. Bueno... narramos la de Auer. Ah, no. Sí, porque están diciendo que Armagedón tuvo ahí una... se le cruzaron los horarios y va a ir al final, güey. Va a ser una de exhibición al inicio y una al final. Ah, hoy soy el final. Oh, la última opción. Sí, entonces empezamos ahorita con lo que viene siendo el buen... dijimos que era Auer. Auer contra el buen Histeria. A Histeria no lo conozco, pero creo que va a jugar Planta Piraña. Ah, así es ahí. Planta Piraña, exactamente. Déjame les comparto por disco. ¿Ustedes qué opinan de la Planta Piraña? Pues depende mucho quién lo juegue, pero es un personaje molesto cuando saben jugar. Pico, el veneno y todo, te puede subir mucho porcentaje. Déjenme ir creando la sala. Discúlpenme el retraso, pero el pincho OBS se puso de mamón. No, no pasa nada, aquí estoy viendo si comentan algo. Pero si no, con... bueno, es que Mr. Gaming Watch también tiene muchas posibilidades de subirte porcentaje, pero es que la Plata Piraña es como un pesado para mí. Pega muy feo, su recovery es muy bueno. Es como un King K. Rool, güey, más o menos, porque tiene un recovery muy similar. Su down B tiene armadura, su agarre también es bueno, personaje muy completo para mí. No es que se me hace raro usarlo, siento que no tiene manos. Bueno, no tiene manos, ¿eh? Pero bueno, realmente no tiene manos. Bueno, no creo que haya un personaje además como tal que digas, ah, mira mamá, sin manos, y te mate. ¿O sí? Pues la Planta Piraña no tiene manos. No, pero digo, en un sentido menos literal que tú digas, ah, este, bueno, a veces el héroe como que tú, uno, yo siento cuando lo juego, que es como si lo juego sin manos, porque avientas un hechizo, y luego otro hechizo, y otro hechizo. El pinche Ness. Es... Es el personaje sin mano del juego. Mayu Uribe, muchas gracias por ese like. Bienvenido al stream, espero que te la pases bien. Ahorita comenzaremos con las batallas. La sala es 23J4C. Se la voy a pasar a... ¿quién se las paso por Discord? Ok, yo se la paso a estos. ¿Para qué? ¿Tren? Para... ay, no vi quién le dio like. Okay. Ahorita nos fijamos. José Antonio Pérez. Gracias, José Antonio Pérez. Hoy otro like. Ahí se las puse ya, se las puse en el de texto por Discord para que se la vayan pasando. A la primera pelea que sería Auer contra Histeria. Sería un guacho contra Planta Piraña. Está bueno el match, ¿eh? Interesante. Pero sí creo que la planta tiene... de ventaja. Tiene un poquito yo también de, lo mismo. De ventaja. Igual yo. Ahora ya tenemos 12 viewers, ya se está calentando esto. Empieza a llegar la gente. Ahorita que empieza el combate. Antonio. Gracias por ese like, amigo. Un corazoncito de parte de mi compañero Enga. Síguelo. Para que no te pierdas la liga de Quetzal y los directos que haga el buen Engue de Smash.
Me dijo el buen Yaga que ya arregló el problema del Discord. ¿Ah, sí? Ya el otro día me pasé a su directo de Plants contra Zombies. Y platiqué con él y ya me escucho ya en el stream y ya lo escucho en Discord. Ya lo arregló por fin. Qué bueno. Excelente. Este Sword comentó que... al final. Saludos. Sí. Sí, Sword, no te preocupes. Tu pelea va a ser al final. Sí, él va a cerrar. Dejemos lo mejor para el final, Sword. Te vamos a estar esperando ahí para que convites con un jugador medio tonto. Manco, le dicen por ahí. Pero probablemente vaya a dar espectáculo. ¿Es Husky? Sí. Dicen ahí que va a jugar con el viejo sabroso. Ojo. Viejo sabroso. Un Sephiroth. Hay muchos viejos sabrosos en el juego. En específico, y los más sabrosos son dos, güey, que no traen camisa. El Kazuya, te voy a decir Ganondorf. Ganondorf es viejo sabroso. Voy. No, es un viejo verde, velo, está todo verde. Como Shrek. A estar musculoso, güey, ¿no? Yo digo. Te digo que esos que están como entre gordo y musculoso, una combinación así rara como formido. Está medio mamey. ¿Ustedes consideran a Terry como viejo sabroso? Todavía no. No, Terry es un pinche trailero, nada más que sabe tirar madrazos. Tiene sus brazotes de camionero. Sí. Es un trailero sin modales, güey. Pues ya están ahí los dos. ¿O quién es el otro que se metió ahí? No alcanzo a ver. Taki, muchas gracias por ese like, amigo. Un corazón de parte de Enga. Y ahorita va a llegar otra vez alguien. Tony, ¿te acuerdas que te invité un café? No te conozco. Esta también es igual a 3 de 5, ¿verdad? Sí. Es contra Histeria, a poner bueno, No conozco Histeria, pero conozco la planta piraña. Ay, está muy feo eso. El otro día vi que estabas de caster en una crew battle de Diario Otaku Gamer. Aquí. Grandor. Ay, caray. Ay, caray. Bueno, entonces empezamos la batalla. Tres vidas de parte. De Hour lleva ya 18%. Tiene que tener mucho cuidado porque Mr. Gaming Watch es un personaje ligero, ya 42%. También el neutral de planta piraña es muy bueno. Bueno, ahí ¿el neutral cuál es, Tony? ¿El la maceta? No, el que brinca y gira como el de Violet. El negro. El baño. El negro. Ya, la primera vida es que lleva a planta piraña. Hay que tener cuidado. Osvaldo, muchas gracias por ese like. Un corazón para ti, amigo. Es como... pega muy feo y aparte puede subir porcentaje muy rápido, aparte de que es un Mr. Gaming Watch, ya lleva 49%. Lo puede matar en la orilla ya con un Smash. Lo entierra y conecta ese Smash, pero no se va a ir tan fácilmente. Ya que yo también lo considero un pesado, porque es un pesado. No estoy completamente seguro, no he jugado con tantas plantas piraña. Bueno, las veces que hemos jugado nosotros con ella, sí se siente un personaje muy pesado. Sí, sabemos que lo quiere fumigar. Le da un llavazo, quiere abrir su corazón. Quiere conectar un backer. Conecta ese OP ya 102% de parte de planta piraña, de parte del buen Histeria. Tiene que tener mucho cuidado porque ese side B y tiene buen recovery la planta piraña. Así que para hacer un spike, porcentaje bajo, siento que está muy difícil ya que tiene muy buen recovery. Esa es una muy buena opción para relaxarle la bola de pinchos. Pero tiene que tener mucho cuidado también, porque no se fue con ese up smash. Se lo regresa. Se quiere llevar una vida. La quiere llevar. Ya 128% de parte de Histeria y 93% de parte de Agua. Tiene una vida de ventaja, buen Histeria. Vamos a ver si se lleva otra vida. ¿Tú qué dices? ¿Es que se la puede llevar o no?
Sí, con que le pegue un buen smash a medio escenario, ya lo mata. Sí. Tenemos zombie, se lo quiere robar. No, se lo alcanza a robar. Y es que es muy peligroso entrarle a una planta piraña fuera del escenario. Querer buscar afuera siento que es muy malo. Ya se lleva esa vida. No se la alcanzó a llevar, pensé que sí. Y ahora sí, sí se la lleva. Es muy peligroso salirlo a buscar porque ese down tiene arma. Un porcentaje alto, te puedes morir. Edson, gracias por ese like, amigo. Un corazón, lo mandamos de aquí. Power es todavía más fácil morir por lo mismo de que es un ligero. Sí, tiene posibilidades de que pueda hacer muy buenos combos. Eso es verdad. Pero por el momento no le está funcionando. Tenemos que conectar. Lo bueno, ver que está remontando nuestro amigo Auer. Aparte de que puede utilizar el side B, el down B, lanzar la bola a la... Ahí vemos que conecta el down B. Lanzar la bola a la planta extraña. Puede regresar desde abajo. Tiene que tener mucho cuidado, Agua. Hay que jugarla cuidado y ese backer conecta. Ya tenía un porcentaje muy alto, podía morir y lo mató. Ya vemos 66%. Es que el armor es muy... muy loco, o sea... Te tanquea, sí. No, ya lo hemos dicho con Kazuya, que es muy efectivo, porque él tiene mucha más armor en sus movimientos que la planta piraña. Y la planta piraña, con la poca armor que tiene, es una gran ventaja que le tiene Mr. Game & Watch. Como un Bowser... y del Mag. Sí. Ahí vemos que lo quiere enterrar, para que sea una planta de verdad, ahora sí. Conecta Bucker, ya se quiere devolverlo a sus raíces. Ahí le doy un mordidón, estás bien sabroso. Yom yom. Ya la tortuga, lo entierra, no alcanza a enterrarlo. ¿Le dan? No, dice popotes. Casi lo muerde, lo quiere spikear una bomba. Entra con buen neutral. No conecta ya 108%. Le tiene miedo al down B. Yo también le tendría miedo siendo un personaje ligero. Lo entierra y se va a ir con ese up smash. Se va con ese up smash de Mr. Game & Watch. Una vida contra una vida. El buen Auer siento que puede remontar si la juega bien. La juega tranquilo. Más tiene que tener cuidado. Muy buen parry de parte de Auer. Y ese smash conecta lamentablemente ya 73%. A ver si puede aplicar la del HLE, güey. Queda una remontada. Yo lo que haré en su caso sería tratar de entrar, subir porcentaje, salir entrar y así todo el rato y ya tener la oportunidad, pues ya asegurar la kill y pues, matarlo. Ya 25% ya, contra 98%, 109%, tiene que tener mucho cuidado con cualquier smash, se puede ir. Y dicho y hecho, se va con un up. Dicho y hecho. Nahuel acaba de perder el primer... match, pero dio una muy buena pelea, la verdad. Ya vimos que la tenía complicada, pero la verdad es que se la rifó. Dio muy buena pelea. Entonces, ¿qué dicen de esta pelea, amigos? Qué buena pelea, que no empezó, digamos, de la forma más pareja, pero aún emparejó y fue un final muy parejo. Sí, la neta se rifaron ahí los dos y fue una histeria que se lleva la. La primer pelea, güey. Una planta piraña que, pese a que tiene mucha popularidad, no hay mucha gente que conozca el matchup, ¿eh? Sobre todo porque no hay tantas pirañas, estamos de buen nivel. Generalmente son personajes que no se suelen ver mucho. No sé, es ese personaje tan raro que no se ve, pero cuando se ve, wow, lo sé usar. Da gusto verlo, porque es una rareza. Yes. Estamos ya en el siguiente match. Está caliente, Auer quiere ganar. Vemos que ya empieza con 23%, ya 39% de desventaja. Tiene que jugar con mucho cuidado porque puede ir con cualquier ataque. La planta pequeña pega muy feo. Y esa combinación de cargar el veneno y agarrarte puede subir hasta el 50%. Ahí vemos ese down B otra vez conectando, es muy peligroso. 71% Uy, se la jugó muy bien con ese rol. Ya 80% tiene la ventaja por ahora, lo quiere enterrar. Yo hubiera jugado enterrarlo quizás otra vez, a ver si funcionaba. Muy buen parry de parte de Auer. Ese backer conecta a Tortuga, dice ahí te voy. Tiene que tener. Este tiene como que la fila de las mordidas.
él le gusta mucho eso. ¿Hemofilia? ¿Cómo se llamaba? Ah, no, esa era la de la sangre. Sí. Ya, 131% contra 98%. Agüe parece que tiene la ventaja. Ahora se lo puede llevar. Ya 137%, vamos a ver si conecta. Y ese down B que casi lo mata. Tiene que tener mucho cuidado, lo hemos dicho durante toda la batalla anterior. Y esta no va a ser la excepción. Puede morir, ese backer conecta, dice. Salvo a las tortugas, mijo, mira. Ah, no, es un cangrejo. Creo que es un cangrejo. De todos modos lo salvó. Ya 136% contra 7%. Está jugando muy bien agua, teniendo muy buen neutral. Y le da un macetazo en la nuca. Le sumió la mollera. Lo dejó tonto. Ahí vemos el veneno que puede ser muy dañino. Vale, eso lo veo como si tuvieras a lo conecta aquí a buen smash. Cuando le lanzó los chorizos, no sé, en mi imaginación es como que la planta pereña era vegana. Y ten, come carne. Te hace bien, mijo. Estás muy flaco. Estás muy flaco. Ya 78% entra 91%. Algo que estoy viendo que hace mucho histeria es antes de... Cuando apenas lo sacas del escenario, hacer el down B. Eso lo puede castigar a Agüer muy fácil. Mira, down B va a ser ahorita. Está haciendo algo muy predecible para mi parecer. Muy castigable. No sé si Agüer ya se habrá dado cuenta. De hecho, Tony, en la otra partida, no sé si te fijaste que estaba reflejando mucho de su zombie. Sí, ahorita ya no está haciendo nada. Conecta esta backer, está 126%, está teniendo. Y Chicharito nos acaba de dar el like, muchas gracias. Y conecta ese buen smash. Estoy viendo que Histeria está abusando mucho del down B. Esto puede ser muy malo. Este Ogmash que no conectó, ya 75% de parte de Auger, pero con una vida de ventaja se puede llevar este match. Uy, siento, tiene que tener cuidado. Va a tirar veneno. Y ese down B que ahora sí conecta, 139, perdón. Quiere conectar un backer, eso es más que obvio. Quiere matar ya, no quiere que Agüer agarre más confianza. Qué bueno. Uy, no te lo cierro. Qué muy buen agarre. Conecta ya 70%. Parece que este match puede ser de Agüer. Y se lo lleva con ese backer. Tiene que tener mucho cuidado. Como pega muy feo y es muy ligero, se puede ir y puede pasar cualquier cosa. Ahí vemos ya 33%. Ya 43%. Ya 63%. Vemos que se acorta la ventaja que tenía el buen Agüer. Ese buen dash attack entra. De lanza. Ya ni los chorizos son tan efectivos. Exactamente. Y conecta con ese reflex y lo mata. Qué bueno. Lo que me decís. Va a probar el arroz con popote. Creo que Agüer todavía quiere demostrar que es capaz. Yo no me voy a ir de aquí sin ganar una. Vemos que se van a pelear otra vez. ¿Por qué le puse Kurosaki en el marcador y no es Kurosaki? Ser tu memoria muscular. A lo mejor me ganó muy es... feo y dije. Es su crush. Se quedó traumado. Está peleando Agüer, ¿verdad? Agüer. Saludos al Barufi. Saludos, Barufi. Agüer 1, Histeria 1. Edson dice, ¿es de exhibición? Así es, esta es de exhibición. Un participante no pudo estar y va a pelear Histeria. Y al final vamos a tener otra batalla de exhibición con el buen Sword y Armagedón. O sea, tú. Sorpresa, esta wey. Pero yo, a ver qué hace el caster, ¿verdad? Pues comenzamos la pelea. Vemos que se cambió a un Yoshi. ¿Ustedes cómo ven esto? Pues no veo como que sea una mala opción, pero yo me hubiera quedado con la planta piraña porque en su primer match le fue muy bien y este segundo no le fue mal. Fue parejo también. ¿Puedo decir algo? Espero que los main Yoshi no me odien. Pero nunca me gustó jugar con Yoshi. No sé por qué, me siento muy raro. Siento que, no sé. ¿Bellacoso? Exacto, me siento bellacoso.
Ayúdenme, me siento raro, por favor. Me siento que a veces no puedo pegar bien, no sé. Imaginación mía. No, yo, a mi parecer, siento que ese personaje, siempre tenemos un personaje que por más bueno o malo que sea el personaje, no lo sabemos jugar. Y ese no. Es tu personaje. Exactamente. Ya vemos 83. ¿Cuál el marcador? Ya 108 se lo puede llevar con un smash y lo conecta bien. Tiene que tener mucho cuidado. Esa llave entra bien en el ojo de Yoshi. Le lanza bomba, se siente terrorista. Coletazo, se lo lleva. Es una desventaja que Mr. Gaming Watch sea ligero, pero lo compensa con las buenas herramientas para subir un porcentaje tan alto como estamos viendo. Ya vemos que quiere entrar a su corazón con esa llave. Dash Attack lo saca del escenario. Hizo enterrar. No, me parece una muy buena opción ese cambio. Le está haciendo mucho. Le está haciendo un gran favor ese cambio. Parece le sacó una ventaja. Matarlo ya antes de que empiece a tener más ventaja y más confianza en sí mismo y buen histeria. Vemos. Casi lo mata con ese smash. No lo alcanzó a matar. Ahí vemos las pataditas que pegan muy feo. Yo no sé usar la Yoshi, así que no sé usar bien las pataditas esas. Pero vemos que desconecte ese smash ya 3 contra 1. Parece que este match va a ser de histeria. Está teniendo una ventaja fenomenal. Te estabas quejando de que haya cambiado a planta piraña, pero vemos que está teniendo muy buenos resultados. Muy buen cambio de parte de nuestro amigo Histeria. Podemos empezar a pensar que se va a quedar con este personaje a lo que queda de la noche, pero uno nunca sabe, puede haber otro cambio. No lo alcanza a matar, está teniendo problemas para matarlo. No, no le importa la fumigada, el dragón. Ya 63%, 79% se lo puede llevar, lo puede tristoquear el primer tristock de la noche. Y se lo va a llevar. Y se lo llevó con ese. ¡No! ¿Qué le pasó al Power? Está jugando muy bien. El primer tristock de la noche se lo lleva el Yoshi del buen Histeria en contra de Auer. Yo creo que se cambió por completo tanto el personaje como su estilo de juego y no terminó por adaptarse, pero todavía tiene un match más, dos pudieran ser para ver si se puede recuperar, porque sí se vio muy dominante Histeria en esta... Esta pelea, probablemente vaya a cambiar a King K. Rool, probable, pero nada. Pero ¿qué está pasando? Es una mala opción, porque parece que es hora de que estos dos jugadores nomás me quieren callar la boca. ¿Sí? Ojo que Quetzal Warriors comenta que si les interesan otra vez, si les interesaría participar en los eventos de exhibición. Que sigan la página de Quetzal Warriors y les pueden mandar mensaje. Ya podemos ver. Ahí se hace una batalla de exhibición. Ah, pues que me anoten, güey, que me anoten. Chinga, es un Battlefield Pokémonesco, Pues los dejo con el lo que pudiera ser el tercer y último match. Ahí vemos a Larry dándole apoyo a Histeria, que dice: te amo, Histeria. Tiene una gran fan en el público. Ya vemos 52% contra 38%. El Mi de Auer está potente. Pero es que un Mi siento que es... Te digo. ¿Cómo lo puedes decir? ¿Es lo más fuerte que hay? Es raro. Porque tanto te puede salir bien con los ataques que tienes, que te puede salir mal. Ahorita vemos que tiene la ventaja ya 109%. Ahí le lanza una bola. Le lanza otra bola. Y le lanza otra bola, dicen, no, pues esto parece boliche. ¿Bolas le dicen? ¡Mis bolas! ¡Pobre! Ya 149%, creo que tiene el ataque de Side B de golpes que te lanzan para arriba. Nunca he utilizado mucho los Mi. Sí, Side B es muy bueno, te puede mandar a volar el porcentaje en el que estás a Yoshi. No sé qué estás, Power quiere matarlo con SUV, pero no le está funcionando y así va a perder una vida. Ahí vemos que Histeria dice, mira mi huevo. Conecta neutral. Y lanzando bolitas. No lo puede matar. Y se lo lleva con ese smash. 157%. Digamos que tiene la ventaja el buen Histeria de parte de una vida. Pero lo puede matar con un backer. Vamos a ver si le puede subir un porcentaje. Y no le sube nada. Con ese backer se lo lleva el buen Auer. Empezamos como
viéramos de nuevo en 2 vidas contra 2 vidas y 0%. Además parece que están teniendo un poquito de miedo al entrar, porque pueden ser muy castigados. Ahí vemos que conecta muy buen combo de parte de Agua, ya 51%. Ya 53% también. Tiene que tener mucho cuidado ahora. Está cayendo los smash muy fácilmente. Por lo que está leyendo, vemos que le hace la quebradora. Creo que tiene el sub. Me equivoqué de ataque. De todos modos, de ataque también es muy fuerte. Lo pueden matar, yo creo, con 100%, 120, dependiendo del personaje. Ahí vemos que y conecta ese Opsman, no se lo alcanza a llevar. Quiere conectar el backer, lo conecta así 43%, lo no alcanza a conectar la bola, no le dio en la cabeza. No, pudo dar con sus bolas. Quiere conectar, no conecta, cabezazo, no da, hace huevito y se alcanza a recuperar por Fox, se va y se lo lleva con el backer, se lo robó. Ya, qué bueno, vida al buen Histeria. Lo saca del escenario, alcanza a regresar el buen Agüer, 106%, quiere subir porcentaje, al menos antes de que le quiten la vida. Quiere un poco más, un poco más. 123%, tiene que tener cuidado porque ya está muy bien leído el Histeria. Y conecta ese Opsma. No sé qué le pasa a Agüer queriendo conectar ese OP, pero está siendo muy castigable. Creo que es su sueño guajiro, conectar ese OP y matarlo. Es su sueño. Pues ya 39% contra 25%. ¿Tú qué crees? Yo creo que podría ganar este set e irse al 2-2 para hacer el quinto match. Ya veremos qué pasa. Ya vemos 70% contra Histeria, 80%, 95% ya lo puede matar. Buen smash al borde y adiós Yoshi. Contra 3% quiere conectar, Backer no conectó, tiene que tener mucho cuidado, lo spikea, no alcanza a irse, alcanza a rebotar el escenario, lo salvó. Vemos que ese jab jab le pegan en los huevos. 77% contra 109%, otro obvi, no sé qué le pasa a Agua, está siendo muy castigable y eso le puede costar. Quiere conectar al Backer, no alcanzó a conectar, se puede morir. Si alguien conecta un smash, se muere. Tiene que tener mucho cuidado. Uy, ese estuvo muy cerca. Quiso conectar a este Backer. No le da tiempo. Neutral, otro neutral. Esto va de me cubro. Ataque neutral. Me cubro, te pego, me cubro, te pego. Exacto. Alcanza a volverle el buen agua. Tiene que tener mucho cuidado. ¡Y! No se alcanzó ahí. Se alcanzó a salvar. Dice, todavía quiero jugar otra más. No me voy a ir así. Neutral se lo lleva, esto está siendo muy emocionante. Otro Slayer. Ay, güey. Y le da un pelotazo y no volvió. Quedó sin falso nuestro Yoshi. Se van al quinto match. Se van al quinto match. Le cortó el salto con la bola, el armor del segundo salto de Yoshi, que sabemos que tiene bastante armor, pero por el porcentaje se lo logra cortar con la bola y no reacciona a tiempo, porque me parece que haciendo un air dodge hacia arriba se hubiera podido salvar, ¿eh? Y ahí vemos al Krikachu. Vemos al Krikachu, el buen Eng. Con la piedrita de 100. ¿Bolas? Aprovechando las bolas del... Del Auer. Y los huevos del... Yoshi. Ahorita nos fumamos todo. Como... Buena Auer, dice el buen Orlando. La neta estuvo muy, muy rifado el tiro. Le funcionó su cambio de personaje. Por ahí mencionaban que era un arma de doble filo, pero de momento le sale bien. Sin embargo, ahí cambian ambos, cambian de personaje, Nos están los... Otro doble cambio. Bueno, esto está bien agresivo. A fin de cuentas es exhibición como tal, entonces... Están dando buen espectáculo, No lo cambies, tiene mucha ventaja. Tiene armor con sus proyectiles y puede subir muy fácil. Filipov. Muy buen personaje, pero el problema es que es muy ligero.
Es lo mismo que Mr. Game & Watch. Te puede meter un combo y no dejar de salir, dormirte y llevarte al infierno o al paraíso, a donde quieras ir. Pero tiene que tener mucho cuidado. Es un buen personaje de combos, pues hemos visto jugadores como Hungrybox que le ganan a pesados, pero pues no cualquiera tiene la vez para ganar un pesado. Tal vez nuestro amigo Histeria nos calle la boca y le gane al pesado. Lo malo que va a tener Histeria contra el Auer es que tiene armor. Para los combos va a estar muy difícil. Y deja de eso. Te lo agarran a un 70%. Qué buenos combos. Está demostrando que tiene muy buenos combos. 85% contra 65%. Vemos que Rueda tiene la corona, se la avienta, ¿no? Alcanza a pegarle. Es que Jigglypuff parece un personaje muy ofensivo, pero pega muy feo. Rueda pega muy feo. No, yo siento que tiene uno de los mejores backers del juego. Se pega horrible ese backer. Sí, o sea, aparte es que tiene muchos saltos. Él puede jugar a que voy a caer, ay no, caigo de este lado, ay no, así, y no sabes qué onda, o sea, hay momentos que casi se lo lleva con esa corona. Es un problema, pero vemos que están igualados, o sea, están muy igualados. Tiene una vida de ventaja por parte de Agua. Ahí lo quiso secuestrar, no le salió. Esa es la secuestración con Tech. Y ya vemos 29% contra 126, tiene que matarlo ya antes de que tenga más ventaja Agua. Ya 59%. Para mí, sin decir cosas, creo que el Agua se la puede llevar fácilmente. No sé si jugar contra Jigglypuff es buena opción. Yo hubiera seguido con Yoshi, con la planta piraña. Igual yo, mi buen Tony, porque este match está muy disparejo. Por más bueno que seas como un Jigglypuff, tienes una gran desventaja a la hora de pelear contra un Heavy. ¡Ay! Se lo secuestró, le dio un panzazo. Se quedó como tortilla de esas rositas que hacen así a veces. ¿Has visto las que haces con más azul? Pues así rosita. Pobrecito. Se lo voy a decir. Es como esas veces que tú estabas en educación física y el profe de educación física se caía sobre ti. Ya ves que estaba panzón y todo. No, pues qué miedo, güey. Literalmente. Qué se te venía el mundo encima, güey, literal. Ya vimos que lo quiere tristoquear, alcanza a tequear muy bien. Ya siento te da el arrimón mortal, se lo lleva. Listo. Tony, te andan preguntando que a qué horas te sacas una chichi. Ah, pues con estrellas. Con estrellas baila el perro. Con estrellas, exactamente. Hasta te le hago el Nia y todo, y el Ara Ara. Todo. Ya con tanto cambio de personaje, ¿quién era quién, güey? Ya me terminé perdiendo, güey. F la... Se alcanzó a llevar... el match. Se la lleva 3 contra 2. 3 contra 2 se la lleva. Muy buena participación por parte de ambos. A la Jigglypuff creo que jugaba bastante bien, sin embargo, le faltó mucho buscar un read. Un read, cazarlo con up B para poder dormirlo y terminar con stocks a 90, 100, 110%. Nunca vi que usara el canto. Y sobre todo, faltó también mucho participación fuera de offstage, o sea, fuera de escenario más bien. Porque pues, sí. es lo fuerte de Jigglypuff. Tienes 14.000 saltos, pues no te puede dar miedo salir a buscar a tratar de hacer un buen edgeguard. Exacto. Yo siento que tampoco utilizó una de las armas más importantes como Jigglypuff. No utilizó el... ¿El OP, el Dombi? Exacto, no utilizó el... ¿Cómo se llama esto que ponen las películas para dormirte? No sé, es con un trapo. El ASMR de la Jigglypuff. Ah, el cloroformo. No utilizó el cloroformo para dormirte. No utilizó el cabezazo mortal de Zidane. Entonces, siento que hubieron posibilidades que no utilizó para poder matarlo. Pues vamos en cuanto... Dime en la ruleta, claro que sí. Aunque yo sea, podía haber lanzado en cuanto Auer lanzaba una bola o la corona, pudo haber entrado para dormirlo. Tuvo muchas posibilidades, pero creo que no pensó en eso. Sí, creo que
faltó usar todo el moveset de Jigglypuff para sacarle un poquito más de ventaja. Sin embargo, creo que sí lo hizo bastante bien, y pues vamos a ver qué pelea es la que viene, que de seguro va a estar muy muy chingona. Hoy hay tres programadas y terminando la otra de exhibición. Antes de la ruleta, dime, ¿para ti cuál crees que va, que es la que más te ansia ver? O sea, ¿qué más quieres? De estas peleas venideras, probablemente el Ditto de Samus, que es Baba Yaga contra Kurosaki. Y nosotros también. Me gustaría, es que las tres tienen, Yato es muy bueno, ya lo vi jugando aparte, sí, también ahí en el stream del buen Baba Yaga en Diario Otaku Gamer. Pero me gustaría que Jiro se aventara con el Ryu, que fuera full Ryu, no sé si sea su main, pero me gustaría que sacara el Ryu. Y por otra parte, pues ver a Ángel, es la palutena, es un espectáculo. Entonces, yo creo que cualquiera, pero si me preguntaras por una, diría que Baba Yaga contra Kurosaki sería la que estoy esperando ver esta noche. Yo también, la verdad es que ver un Ditto es muy interesante, porque los dos, pues es su personaje main, y pues ver quién tiene la técnica más pulida, sí, quién tiene la técnica más pulida, quién domina más a su personaje, pues qué técnicas puede hacer uno diferente al otro. Que pues veamos qué pelea sigue y qué nos puede mostrar cada jugador. Girémosla, a ver qué dice el destino. Y el buen Ángel ha salido seleccionado para que se vayan preparando. Charlie contra Ángel va a ser la siguiente pelea de esta noche, que es Rosalina contra la Palutena. ¿Qué me pueden decir de este matchup? En lo particular, insisto, igual que la jornada pasada, muy pocas veces se ve una Rosalina, pero se vio, al menos en la jornada pasada, se vio bastante consistente. O sea, fue una muy buena pelea, no se dejó, así que no se dejó intimidar y salió por todas las canicas el buen Charlie. Sí, la verdad es que ver Charlie es una muy buena Rosalina que sabe utilizar a destello. O sea, lo avienta, te puede y no alcanzas a agarrarte, o sea, es muy bueno. Y Ángel luego tiene muy buen neutral, dominado su personaje, lo tiene muy entrenado. Aunque pues, no sé si habrá aprendido la lección de la otra vez de no jugar con random. Vimos exactamente. No sé si esta vez irá al 100% jugando con Palutena o volverá a hacer esas cosas. Sí. Ahorita no he visto los comentarios. Decían. También no le gusta su cabello, qué mal pedo, Tony. ¿Qué? Dicen a su amigo Braulio. ¿Cuál, güey? Si no tengo. A lo mejor se refiere a la falta del mismo. Exacto. Nunca sabe. A mí tampoco me gusta que le des bien duro a la piedra, pero de eso hablamos después. Una de 100 de perdido para aguantarnos las dos horitas. Ya se les convocó, denos un momento, dicen por ahí los buenos administradores de Quetzal Warriors. Sí, aquí los esperamos, no hay prisa. Estamos aquí cotorreando con madre y disfrutando de la primer pelea, que la neta estuvo bien rifada, güey. Sobre todo, chingo de cambio de personajes y pues todos jugados a muy buen nivel, ¿eh? Si me disculpan, voy por un poquito de agua para que no se me seque la garganta. Wow. Así que vuelvo rápido, ¿eh? Ya está, Tony, te esperamos. Andrés Bernal, muchas gracias por tu like, viejo. Te lo agradece el buen Naruto. Esco. Ah, sí, cierto. Es la de Naruto ahora. Naruto gordo. Dos buenos contendientes, dice Orlando Alvarado. La neta, sí, ¿eh? La pelea que se viene. Muy bueno. Va a estar muy, muy chingona. Charlie con su Rosalina en contra del buen Ángel Ewe y su Palutena destroza Hortos, güey. La verdad que aplica muy, muy bien. Te agarra con un Nair el buen Ángel y ya no te suelta, güey. Ya tienes 50-60 de daño y
Te ponen una desventaja muy cabrona con un solo nade que te logre conectar. Suele hacer un buen follow del combo y termina haciendo bastante daño. Muchas gracias al Snoop, Alberto, Jesús Alberto Olivas por dar like al stream. Muchas gracias, viejo, se agradece enormemente. Y otro de sus personajes, como decía Tony. Exacto. Oye, fíjate, algo que yo quiero a ver si se llega a ver en esta temporada es un Zero to Death. Pero uno true. Pero quién sabe si llega a ver uno. Es que, ya se vieron. Es que un Zero to Death true, un true, o sea, que no sea con un read o algo, es muy complicado, ¿eh? Creo que no todos los personajes pueden hacerlo, pero creo que es más bonito un Zero to Death cuando es cuando le lees los rolls, cuando le adivinas, o sea, cuando prácticamente durante todo ese stock no lo dejas tocarte, se ve todavía mucho más imponente, a mi parecer, que un combo de Zero to Death. Que no cualquiera sabe, ¿cómo decirlo? No cualquiera sabe reaccionar a tiempo para aplicar el Zero to Death de ese modo que dices tú. Exacto. Es un Zero to Death que se demuestra que tienes más que dominio del combo, tienes dominio en sí de tu rival y de tu personaje. Sí, efectivamente. Y el buen Osvaldo Scanor, el buen Baba Yaga, dice: venga, Tony, coño, pues que venga el buen Tony. Ya regresé. Me andan insultando, ya vi que. Y vamos con. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Joker, qué? ¿Y un Lucario? ¿Qué está haciendo, Ángel? Tenemos ese buen T-Bag empezando. Te voy a ganar, no se puede hacer nada contra mí. Bueno, vemos que son personajes que si los lastiman, pegan más duro. Ah, los masoquistas, querrás decir. Exacto. Es como a ti, güey. ¿Ya ves esas dos muchachas que te rechazaron? ¡Hola! Los que me gustan que me rechacen. Yo tengo un amigo que le pasó algo así. No voy a decir nombres, Pedro, pero vamos con el match ya, 63% de parte de Charlie. Vemos que Ángel, güey, tiene... No sé si ya haya jugado mucho. Vemos muy buen counter ya empezando la batalla. Iba a decir, no sé si ya hayan jugado mucho Ángel y Charlie, porque veo que se saben sus mañas. Están como tú y un buen amigo en común que tenemos, que se la pasan haciendo reads y reads entre más reads. Sí. Me gusta jugar con él, pero qué frustrante es jugar los dos a la vez. Porque hacemos algo, lo cambiamos, estamos todo el rato así. Es mágico de la gente que juega como yo a lo loco. Pueden que perdamos 62% y conecta, qué buen backer, acaba de conectar el Ángel, güey. 21%. No. Lucario es como un Kazuya chiquito. Sí, Lucario podría dar la impresión de que vas perdiendo, pero es uno de los personajes que mejor aprovecha el Rage. Entonces, no te puedes confiar. Un Lucario de 110, 120, 150% es peligrosísimo. Exacto. Y aquí, algo que tiene de ventaja, veo, Lucario, es de que si lo... Bueno, ya se lo lleva ahí. Es de que si lo condiciona Ángel Ewe a hacer counters, puede entrar con un side B. Y eso no es un golpe, se cuenta como un agarre. Así que el daño entraría de todas formas. Sí. Ya 73%. Siento que Ángel Ewe tiene la batalla más dominada. Creo que se lo podría llevar sin problemas si sigue jugando bien, sigue jugando en serio. Ahí no alcanzó a lanzar el cable. No sé qué fue lo que sucedió con Charlie. Otro backer está jugando muy bien, Ángel Ewe. Esta vez quiere ir con todo, a mi parecer. No estoy seguro si Lucario sea su secundario, tan solamente lo estuvo entrenando. Este ratito le gusta jugar mucho Lucario. A lo que veo lo mueve bien. Sí, tenemos 66% contra 45%. Casi no lo ha tocado en esta segunda vida. Ya vemos que lo empieza a tocar más. Se anima. Es como un noviazgo ya de 6 meses. Tócame. Ya 95% le empieza a agarrar más.
esto ya aparece como la zona rosa. Y se lo lleva con ese down smash. Dos vidas de ventaja. ¿Ustedes cómo vieron el match? De ganar una el buen Charlie. Con Joker la veo muy complicada, la veo muy complicada. Se vio muy dominado durante toda la pelea. Creo que debería de usar a su Rosalina, porque ya vimos que, al menos haciendo una pequeña comparación entre, digamos que sería su secundario, Joker, creo que sí tiene mucho más control sobre el personaje con Rosalina, y estaría interesante ver también el enfrentamiento Rosalina contra Lucario. Ángel se lleva la primera y se pone en ventaja momentánea. Y arrancamos el segundo, Un Robin. Otra, no, le está gustando. Está chido también. Tenemos muchas sorpresas en estos matches. Oye, me dijo que ya compartiste en tu grupo. Me olvidó poner ahí. Déjalo, comparto. O sea que mientras yo narro la pelea ya 29%. Vamos a ver qué tal le va con Robin. Vemos que el Side B puede conectar con la espada eléctrica y puede hacer mucho daño. Creo que se hace un kill confirm. Y que Sepúlveda, muchas gracias por ese like. Un corazonzazo te mandamos de parte de Salty, de parte de Quetzal Warriors. Ahí vemos que le da un agarrón, le chupa la vida. Como de esas MILF con los jóvenes. Uy. Se rejuvenece con eso. Alcanza a conectar ya 96%. Se tiene que recargar su espada eléctrica. Entonces, para matar está un poco más difícil, siento yo ahora mismo. Menos que conecte un smash, ya su espada está lista otra vez. Vemos que regresa como flecha al escenario. Y conecta ese disparo eléctrico. Lo saca. No lo es suficiente para matarlo. Le lanza la bola. Y le lanza otra bola. No es suficiente para pararlo con el calor de su cuerpo. Ahí, mira. Y conecta el backer. Se lo lleva. Remontó esa vida. Vemos que Lucario, siendo que aunque parezca que tiene desventaja, tiene la ventaja. Si no has jugado Smash, no entenderás mucho. No has visto nada de Smash. Pero es que es eso. Es como... ya, lo mató. Lo mató con ese Smash. Es como un masoquista. Si le pegas, como que se hace más fuerte. Entonces vemos... 20% contra 12%, dos vidas contra dos vidas, conecta muy buenos ataques eléctricos. Otro rayo, anda bien eléctrico, el pobre Ángel, güey. Es de esos güeyes que querían arreglar la luz y no sabían, se quedaban pegados al poste. Lo mandaron a cambiar el fusible sin saber, se dio unos toquesazos. Ahí le lanza la bola de aura de buenas vibras, no conecta. Y ese down smash no alcanza a conectar. Tiene que tener mucho cuidado porque Robin, al utilizar sus jabs, se quita la opción de low B para regresar. Así que mucho cuidado y conecta. Esa bola se lo lleva 117% contra 0%. Una vida de ventaja de parte de Ángel, güey. Vemos que conecta la garra, lo va a tirar afuera del escenario. Conecta fuego. No, ahí conecta ese down smash, lo mata muy bien. Una vida contra una vida. Parece que Robin ha servido mucho. Cambiarlo le funcionó. También podemos ver que siendo más pareja de lo que era antes. Sí. Vemos ese agarre, conecta bien. Ya se acabó su espada eléctrica. Tiene que esperar a que se recupere. Si empieza a conectar muy bien los fueguitos, puede empezar a subir mucho porcentaje. Ahí vemos, lo va a agarrar. No lo agarró, pensé que lo quería agarrar para sacarlo fuera del escenario. Ahí se quiere pegar, ahí conecta el primer fuego. No alcanzó a conectar ese espadazo. Con muy buenas intenciones. Un kill confirm sería hacerle los dos fuegos y un aéreo, pero parece que no le sale el pobre. Ahí vemos que quiso limpiarlo con la bola. No alcanzó, le lanza un rayito. Tiene que tener mucho cuidado, regresa bien. Muy buena opción, dash attack, conecta 72% contra 44%. Le quiere conectar un backer. El fuego conecta, lo quiso agarrar.
otro fuego lo saca fuera del escenario. Tiene que tener mucho cuidado porque de un backer o un smash puede ir. Y ahí vemos que pega muy feo Lucario, 96% contra 66. No se alcanzó a recuperar. Pasó lo que dijimos, se le acabó el regreso. Se le acabó la gastrolina. Fíjate, ¿qué dijiste? Bueno, ese Stony, que se cuidara de ese libro. Y al parecer no se cuidó. Aquí ando viendo que está un güey bien pedo y que mínimo una chichi. No sé a qué se refiera. Que le des algo con qué trabajar, dice. Ah. Oh, oh, estrellitas, ¿eh? No hago nada de gratis, ¿qué? Es que la Mia Khalifa, la Megan Fox y... No, mijo, hay que invertirle, güey. Como un OnlyFans, pero más family friendly. Exactamente, o sea, es como que... A ver, primero un café, o sea, invítame a salir o algo. Aquí, no me invites a salir, nomás son estrellas. Con eso basta, no pasa nada. ¿Creen que se quede con la misma... ¿Creen que se quede con Robin otra vez? El match estuvo bastante parejo. Sin embargo, creo que... Debería de sacar a su main y tratar de darle la vuelta a esto. ¿Es 3 de 5? Pregunta Ángel Jiménez Coronado. Sí, viejo, es 3 de 5. Ahorita va 2-0 a favor Ángel Ewe. Veremos si el buen Charlie puede reponerse, puede remontar para ser un poquito más decoroso y no regalar, sobre todo, tantos puntos. Porque un 3-0 pone con muchísima, muchísima ventaja de puntuación a tu contrincante. Me dicen que estoy más barato que las picafresas. Eso te iba a comentar, Tony, que nuestro amigo Braulio le está comentando eso. Tú puedes comprar, güey. Síguele, güey. Síguele, te voy a pegar más duro que tu drogadicción. Ahí vemos que conecta Jab, 16% contra 9%. Empieza la pelea. Si gana este match, Auer, y lo lleva. Sería nuestro primer set de 3-0. Sería la primera vez en la liga que se va a llevar 3-0. Tiene que tener mucho cuidado también porque el OP de Robin puede spikear. Y cuidadito. Ahí le quiere lanzar un fuego, lo quiere calentar. Dice, tienes frío en estos días. Yo te caliento. O nadie. Compra carbón. Calentaré más cosas de verano. No hay ningún patrocinador para meter así promoción discreta. Todavía no se concreta, pero ya viene por ahí un par en puerta. Ah, una de la Coca. De la blanca. Otra, no de la. Es de la roja, es de la roja. Es de la que se toma, güey, no la de que inhala, güey. Aguas, cuidado, güey. No, que. Güey. Vemos ya 85% contra 82%. Ese agarre, no sé a dónde iba. Lo quería agarrar. Quería agarrar como de 3 metros. Se sentía mar de mili. Y conecta, alcanza a esquivar. Muy buen air dodge. Agarrarlo, va a sacarlo, mata. No lo alcanza a matar. El agarre de Robin es muy potente, pero no se alcanza a ir. Ese down smash y se lo lleva. No se lo alcanza a llevar. Tiene que tener mucho cuidado ya porque Lucario pega muy feo y si se lo lleva puede hacer más daño en la siguiente vida. Le lanza un rayito, muy buen rayito, fíjate que... Y muy buen dodge de parte de Ángel Ewe. El rayito que aventó parecería como si se hubiera trabado en el piso, pero si alcanzaba a conectar. Muy buena opción de Charlie. Ya vemos dos vidas contra dos vidas. Por el momento Robin tiene la ventaja. 41%, muy buen air dodge de parte de Ángel esquivando ese neutral B. Parece que Ángel le ha lanzado muchas bolas de aura. Y no le ha atinado tantas como ha lanzado. Pero las que ha conectado han hecho mucho daño. Esas han sido... Se han robado una vida. Vemos ese agarre, la garra de Robin es muy potente, tiene que tener mucho cuidado porque ya con 100% creo que lo puede matar en la orilla. Ya 120%, ese ya casi lo mata.
Ya tiene la espada eléctrica otra vez. 97% le lanza un rayito, lo quiere electrocutar, se lo quiere llevar. Y quiso conectar el backer, no alcanzó. Conecta la espada eléctrica, pega muy feo y regresa como bala al escenario. Tiene que tener mucho cuidado porque ya no tiene recovery, se la jugó mucho. Ahí conecta el backer, se lo roba Ángel Ewe. 141% de ese Lucario que puede pegar muy feo. Y ahí conecta casi la bola, conecta, la alcanzó a escudar. Ahí vemos ya 132%, 50%, 71%, muy buen porcentaje ya que consiguió con Lucario. Vemos que se lanza como bala y se agarra. Y se lo lleva. Justo como decías, Tony, se fue una vida con alto porcentaje de Lucario y él empezando una vida y hizo mucho daño. Una muy batalla de los dos. Muy buena pelea por parte de ambos. En esta ocasión, Ángel, con dos victorias consecutivas, tanto en la jornada 1 como en esta jornada 2, ha sacado la victoria de su respectivo set. Entonces se pone ahí como puntero, pone como puntero en la tabla de la liga. Y vamos a ver quién lo tumba, ¿eh? Vamos a ver quién logra quitarle ese estatus de invicto que hasta el momento lleva. Y sobre todo que se ha visto bastante dominante. Sí, se ha visto que es muy, muy buen jugador. Lástima que no estoy yo porque... Cierto. Malísimo. Por eso ni entré. Hoy no pude jugar y me escupieron en un ojo. Me dijo, tú no, niño, quítate. Quítate, niño prieto. Quítate, por favor. No tengo dinero. ¿Cómo vieron en términos generales la pelea? ¿Qué les pareció el desempeño de ambos? Bueno, de Lucario, del buen Ángel, vimos que le costó trabajo los primeros dos matches, pero al final sí se vio ya más dominante, incluso haciendo ahí algunos reads interesantes. Buscó también Charlie hacer unos reads encima de la plataforma, si mal no recuerdo, pero no logró conectarlos adecuadamente. Creo que la raza se está equivocando en no sacar todo el arsenal desde el principio, porque a veces ya ir 1-0 o 2-0 abajo ya te cuesta muchísimo. Sí, la verdad, yo siento que ya se habían tirado sus match, ya conocían sus mañas, y creo que el Ángel Ewe lo conocía mejor. Porque ya el último empezó a explotar esas cosas que abusaba el buen Charlie. Las comenzó a explotar Ángel Ewe para poder sacar ventaja de eso. Y lo hizo muy bien. La verdad, al principio sí le costó, se fue adaptando. Y pues lo logró muy bien. O sea, Ángel Ewe es un jugador muy completo. He jugado varias veces con él. La verdad, me cuesta mucho jugar contra él. Pues, la verdad, pues qué decir. Ahorita es el puntero de la liga. Ya al final de esta jornada diremos quién para nosotros ha sido el MVP. Así que... Se pone de puntero, pero si no me equivoco, Yato tuviera la posibilidad por ahí de alcanzarlo o superarlo, ¿no? Por poco, pero sí tendría posibilidades en esta jornada, sí. Sí, tendría posibilidades. Ellos dos creo que son los jugadores más fuertes. Los contendientes para llevarse el primer lugar. Pues vamos Tienen suerte de que no esté ahí. Sí, ah, no es cierto. Tienen suerte de que eran mal invitados, si no. tienen suerte de que. La verdad son jugadores muy, muy potentes. Vamos a girar el ruletón para ver cuál va a ser nuestra siguiente batalla. Gracias, que sea la de Baba Yaga. A mí me gusta verlo jugar. Y no es la de Baba Yaga, güey. Igual que la jornada 1. Maldito. Sí, no, maldito Baba Yaga, güey. Vamos a ver. Vamos a jugar. ¿Te quejas si yo soy el último? Vamos a ver en acción al buen. Tú eres mantequilla, Tony, esa parte. Ah, ahora de la liga. Que tampoco es de la liga. Mira, güey, te voy a dar en tu madre, güey. Vamos a ver al buen Girus, que tuvo una buena participación ahí con su Game & Watch. Muy cerca de robarle el set al buen Ángel en la jornada 1 contra Yato, que se vio, pese a que perdió un match contra Baba Yaga, sí se vio bastante superior, bastante dominante, sobre todo en el juego neutral. Tengo buena expectativa de esta pelea, Clase cardíaca el Baba Yaga, sí, la neta, sí, pinche Baba Yaga. Siempre se da a desear el cabrón.
Sí, el güey. No, pues yo al último. A lo mejor al último. Sí, pero el último soy yo, ¿eh? Volvemos ya. Ya empiezan a entrar los jugadores a la arena. A darse sus respectivos madrazos, güey. ¿Cómo ven este matchup en particular? No sabemos si vaya a sacar a Ryu o vaya a sacar al Game & Watch. Creo que debería de jugar con Ryu en contra de la Zero Suit Samus. Porque Game & Watch es muy ligerito, aunque pudiera aprovechar bien el tratar de regresarle el Neutral V electrificado. Aún así, creo que pudiera tener mejor resultado con Ryu. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que... Sí va a tener un mejor resultado con Mr. Game & Watch, pero no se sabe hasta que veamos ahorita, porque nos han dado muchas sorpresas. Capaz que sale ahorita Pokémon Trainer contra Ken, de madre. Pues mira, yo digo que Enga tiene favoritismo por los personajes de Street Fighter. Ahí estoy viendo que tiene a Ken. 100%. Por eso quiere que juegue arriba. Sí, sí. Por eso quiero que me inviten, para que vean un shoto de verdad. Ajá, perro. Ah. Mira, si ganan con Kazuya, te juego un Ryu o un Ken, ¿eh? Ah, va. Te complazco, así de que... Yo juego con todo. De que lo juegue bien ya es otra cosa. Es otra cosa. Pero puedo jugar con todo. Es que... Exactamente. Siempre es espectacular. Siempre es espectacular ver un shoto en acción, güey. Siempre es muy, muy rico ver matar con un Shoryuken, con un Spine, puñetazo en la cara. Le... Esperemos que esta sea la mejor opción, Fíjate cómo el Enga se pone las cosas, y el Woody. ¡Ay, qué no, hijo, que no era el Ciudad! ¿Ah, sí? Ah, creo que era el Cecilio. No, yo soy el Cecilio Dan. El oloroso Pit, güey, de Toy Story. Ay. El oloroso Pit. El cricoso Pit. Ya vemos 46%. Parece que la idea de Enga no era tan descabellada después de todo. O parece que sí, ya me están callando la boca. Ya no voy a decir nada, le eché la sala. No, pues va muy parejo, Tony, no va mal. No, había empezado muy bien. Ya 52%. Siento que Ryu pega más feo que Ken. No sé por qué, me da la sensación a mí. No, siento sí, que Ken pega más. Siento que Ken pega más rápido. Siento que el Shoryuken de Ken pega más feo, pero el Extenbyuken de Ryu pega más feo que el de Ken. Y aparte el rompescudos de Ryu está más potente que el de Ken. Sin duda, eso sí. Y los ataques de este Ryu son más pesados, y aparte la patada, la giratoria que decías de Extenbyuken. El de él solo pega un golpe y te manda a volar. El de Ken es más para combos, te da varios golpes y te sube el porcentaje. Sí. A mí el que me gustaba jugar mucho y se lo va a llevar con ese OP, sí se lo llevó. Uy. Ya una vida por parte de Yato, una vida de ventaja. Yo el que me gustaba jugar mucho en Street Fighter era Sub-Zero. Era muy bueno con él. No, fíjate que a mí me gustaba jugar con este Kazuya en el Mortal Kombat. Sí, me acuerdo que estaba ahí. También, ¿sabes quién? El Jotaro con su stand en el Street Fighter estaba muy roto. ¿Ahí no sale Goku? ¿No? No, sí sale, sí. En los mods sí sale, güey. Aunque parezca broma, güey, pero sí sale. Ya vemos 120% del Tenkaichi que vemos cómo pega. Es muy poderoso el Tenkaichi de Ryu. ¿Con qué no lo hubiera mandado? Sí. Es que el de Ken te manda para el lado, pero el de Ryu tiene mucho poder y te manda directamente para arriba. Hay mucha gente que hace DI para el otro lado, pero pues tú te confías. Ah, pues me va a mandar para la izquierda. Y ¡pum! Te manda para arriba y tú, ¡ay! Te quedé como tonto. No, y deja de eso, Tony. Al parecer ese Side B no manda ni de cerca, igual de lejos en distancia el de Ken que el de Ryu. Está mucho mejor el de Ryu. Va a llevar... ¿Cómo se lo llevó? Se lo llevó. Tenemos que tener en cuenta que cuando utilizas una habilidad, se va desgastando. Y se lo va a llevar ahora. Se lo lleva ahora sí con 149%. Ya está muy dañado. Y eso que mencionas de las habilidades, Tony, es más notorio en estos personajes como Ryu y Ken. Porque
a la hora de que mandas un Shoryuken más de 3 veces sin comando especial, haz eso que pasó ahorita. No brinca nada. Ya vemos 40% contra 21%, una vida de ventaja. Está buscando de los Shoryukens. No le está saliendo muy bien. Ya tiene el poder del protagonista. Se le acabó el poder del protagonista. Ya tú parece que lo tiene dominado y se lo lleva. Muy buena de parte de Yato. Se lo lleva con ese backer. Muy buena por parte de Yato. Batalla estuvo muy bien. La verdad, estuvo bien con Ryu. Pero siento que... A Zero Suit Samus no le puedes tirar un Hadouken a ras de la plataforma porque te va a clavar. Realmente te va a finalizar con el up-B. Ahí la solución es brincar, tal vez media, incluso el doble salto rápido, el doble salto instantáneo, y tirar el Hadouken de fuego que tiene varios hits. Porque si estás spameando el Hadouken a ras de plataforma contra Zero Suit Samus, no la vas a contar. O sea, al momento que te lea eso, estás muerto prácticamente. Parece que van a cambiar de personajes. Otra sorpresa. ¿Cómo les encantan esas las sorpresas en esta liga, eh? ¿Seguirá con Ryu? ¿Se cambiará Game Watch? ¿Se cambiará qué? Eso me da un chingo de risa, Tony. ¿Juegas Mar? ¿Te cambias a Lucina? ¿Cuál es la diferencia? Uno es hombre y otro es mujer. Dos igual de lisos. Vemos que... Debo decirte algo. Cuando juego con Piraña me molesta mucho. No sé por qué jugar con Planta Piraña me molesta mucho. Le entro odio y los tengo que desbaratar. Pero juega muy bien Planta Piraña. Tiene muy buen spacing. Siento que entre él y Histeria sería muy buena pelea de editos de Planta Piraña. No sé quién ganaría, la verdad, juega muy bien. Vemos que conecta ya 12% contra 19%. Ese jab es muy poderoso. Vemos el veneno en la bola. La pregunta que el año tiene muchos ataques a distancia. Tu side vs a distancia. Neutral vs a distancia. Estoy añadiendo, Tony, esos ataques son muy engañosos, porque esa bola la puede lanzar en varias direcciones y nunca sabrás en cuál dirección te la va a mandar, hasta que no la lanzó. También cuando estás soplando arriba de él y lo atacas, te puede caer a ti también. Y lo mata en la orilla, no lo alcanzó. ¡No, mató! Y conecta, es que esa armor es muy fea. Vemos que le da un bolazo en la cabeza, se los pisamos, la dejó loca. Le das otra bola, es que la puede cambiar de dirección y se la lleva. Yo siento que es muy buen cambio de parte de Girrus. Que lo cambie por Ken. Digo, por Ken, por Ryu. Uy, ya me iban a funar el Lenga ya. Ya te iban a funar. Ese no es Ken, ese es Ryu. No me digas compañeres. No me digas compañeras, soy compañere. Que me hubieran dicho, no, pues. Me sentí como mamá de esas de. Hijo, pues ya estás viendo al Goku. Ah, no es Goku, todos son iguales. Oh, azul, ese es Sonic, man. Te lo lleva con ese entierro y ese OB. Yo siento que se puede llevar esta partida, la verdad. Siento que ya todo es muy complicada. Porque es que, ya hemos visto, las plantas pirañas son muy molestas, como dices tú. Es muy molesto jugar contra ellas. Vemos que lo electrifica. Ay, déjate de unos toques, mijo. Uy. Entrar a los toques. Yo tengo un amigo que le echa mucho eso. Ay. Y luego dicen que yo soy el que quema la raza. No, pues trabaja en ACF. Rafael Camacho, muchas gracias por ese like, amigo. Espero que te la estés pasando bien. Un corazón de parte de todos nosotros, de parte de Salty, de parte de Quetzal Warrior. Es que el armor es asqueroso. Le puedes pegar lo que quieras y te va a tirar el golpe. Le dio como tú y toque si no lo quiso, pues quitarse ahí, velo. Es como tú cuando agarras los postes para los toques. Me queman, manda. Ese macetazo conecta bien. Se lo lleva una vida de ventaja de parte de Girros. Se lo lleva con ese side.
Side B. Y el Guerrero se está aprovechando de dar unas buenas mordidas a Zero Suit Samus. ¿Quién no lo haría, da? Aprovecharía, ¿verdad? Hey. ¿Quién sería el maldito loco que no lo haría? Y le tira una bola ahí, casi le pega. No es que tira veneno, tiene buen control. Se lo lleva, no, se lo alcanza a llevar 156%, 163%. Tiene que matar ya antes de que el buen Girros empiece a tener más ventaja. Yo siento sincero, ya de uno ya también. Lo puede matar. Ya lo puede matar solo un más. Y se lo lleva, no se lo alcanza a llevar. Ahí no se bien, quiere ya, ir. ¿De qué raba si se lo va a llevar? Sí, ahora sí. Hasta se quedó parado un rato para contemplar cómo lo dejó clavado en el suelo. Ya 80% contra 5%. Muy buenos combos. Le puede dar la vuelta si lo juega muy bien. Ahí vemos que conecta ya 62%. Lo puede matar. Tiene que tener mucho cuidado, Guirros. No se tiene que confiar. Y muy buena. Y se lo lleva. ¡Qué pelotazo! ¡No! Es como cuando vas a jugar fútbol, estás haciendo reta y te cae un pelotazo a media cara. El billetazo en la cara, güey. Pone uno por uno el marcador. Buena, buena planta, buena planta piraña por parte del Wengi. Pregunta a nuestro amigo Pedro, ¿hablas Pizza Castillo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya no me salen los comentarios. Hola, ¿hablas Pizza? Bueno, es que en vez del oloroso Pipit, se parece al que secuestró a Woody. Buen enga con ese filtro. Ah, la segunda película. Ey, que vengan al pollo, ¿cómo era? El pollo loco, ¿no? Ah, sí, el pollo feliz. ¿Cómo se llamaba? El pollo feliz. El pollo loco. El pollo loco. ¿Te vas a comer todo eso? Ricky Track, te los me llevaste el pollo loco. ¿Te vas a comer todos esos totopos? Yo creo que los encargados se te quedan viendo y dicen, ¡oh my god! Tuvimos ya 17% de parte de Yato. El veneno tiene que tener mucho cuidado. Es como una ex, es bien venenosa. Sí, no sé si sabes mucho de esas cosas. No, hombre, creo que más gente está ni. Yo no quemé a nadie. Ya vemos 47% contra 35%. Regresa. Siento que Zero Suit Samus es muy molesto con ese Neutral B. Pero como el Girrus tiene la plata piraña, su Down B pues no le importa mucho. Tiene una armadura. Vemos que le puede dar la ventaja en la pelea. A 3. Y lo quiso enterrar, electrificar, no alcanzó Dash Attack, lo conecta muy bien. 99% contra 39%, entra y se lo lleva de una patada, no alcanzó a llevárselo. Lo quiso electrocutar con el látigo, me dicen Christian Grey. Y lo enterró y se lo lleva con ese OP. Se lo llevó. Yo creo que es de los mejores kill confirm del juego. Sí, es muy bonito de verlo, la verdad. Es como ese chico que te invita a tu casa, nomás te la entierra y ya. Y pum, asegurado. ¿No vamos a ver Netflix? No tengo Netflix. Tengo tele. Yo tengo casa. Vamos a ir a un motel. En el motel hay Netflix, te lo juro. Sí, me lo dijo un compa que había. Uy, le dio un pelotazo y ya tira en el suelo. Tira el veneno, pero vemos que... Y conecta el ataque. Se lo dio Neutral B, vemos que el armor está muy poderoso. 86%, pero tiene una vida de ventaja. Vemos lo que estaba diciendo yo, que la bola, aunque te pegue, te va a caer. Tiene que tener mucho cuidado. Ese backer que no alcanzó a conectar. Ops, más de parte de buen Yato, muy buena que la hizo. Ese mismo Ops. Es más, si se le hubiera pegado a la planta piraña, lo hubiera matado. Es muy curioso que no mata a Zero Suit Samus esos porcentajes. La verdad, le lanza la bola muy buena, la verdad. Tiene muy buen calculado cuando esté agarrado.
muy buen tech de parte de Gears. Y se lo lleva cuando la tengo. No alcanzó, lo quiero llevar. Y se lo lleva, no alcanzó, sí, se lo lleva, no, ahí ya no sé qué está pasando. Y se lo lleva ahora sí con la bola. Le da una buena mordida. Más ataque 38%. Los smash de la planta pequeña pegan muy feo, la verdad. Fíjate que yo hasta ahorita que he visto plantas pequeñas, es primera vez que noto que pega tan feo con sus ataques de smash. Sí, ahí vemos que lo entierra, se lo va a llevar con ese OP y se lo lleva, obviamente. Ya con 130% en la orilla, está seguro que vas a morir si te entierran. Así que pues, tiene que tener ya mucho cuidado, le queda una vida. Contra dos de parte del buen Yato. Y se lo lleva, lo secuestró, no alcanzó. No, se lo llevó. Vemos que le da unos buenos toques. Lo quiso enterrar. No se da mordidas, no alcanza a conectar. Lo electrifica. Buen bagger de parte de Girrus. Una vida de ventaja, no lo logró enterrar. Por poquito. Muy buen agarre de parte de Yato. Y muy buena mordida que le zampó. Vamos ahí que está cargando el veneno. Y muy buen backer, se lo lleva. Vemos que pega muy feo, se la puede robar, ¿eh? Puede remontar. Se puede hacer una remontada muy buena con esa planta piraña. Sí. Además el recovery muy bueno que tiene. Es que tú... Y conecta muy buen. No se va. Ahí vemos la mordida. Otro don B de parte de Yato y puede ser que sea lo último que vea esta planta piraña de parte de Gills. Sí, y lo enterró y se fue. Adiós, me voy de tu vida. Aunque me extrañe. Para siempre. Por favor, vuelve. Necesito que regreses. Vemos que fue muy buena partida. Pirros casi se lo lleva. Yo siento que sí debería de quedarse con la planta piraña. Solo que jugar un poco más diferente. Lo hizo muy bien. Le faltó un poquito más de potencial. Pero la verdad, muy buena pelea. No sé qué piensen ustedes. Sí, la neta creo que hizo muy buen juego. Pirros con la planta piraña. Pero le sigue pasando lo mismo que le pasó con Ryu. Y está atacando demasiado en esta ocasión con el veneno. Lo está spameando y quedándose parado y se pone de blanco fácil para que le metan el... para que lo spikeen, o sea, lo entierren y posteriormente le hagan ese OP que sabemos que tiene mucho knockback por parte. Debería de tratar de variar un poquito el... sobre todo el uso del veneno. Usarlo tal vez más a media distancia, no tan de lejos, para que no le dé tiempo de calcular bien el salto a la Zero Switch. Creo que ese sería... un factor importante para que no pierda tanta ventaja y no reciba tanto daño, sobre todo en instancias ya de kill confirm. Jugaron con los mismos personajes. Y así Yato gana esta. Vamos a ver si Girro se lo impide. Es que... Yato muy... No, yo digo que hay una buena posibilidad de que Yato se lo lleve, pero... nos puede esperar una sorpresa de Girus de parte con una gran remontada. Este mapa que conecta bien Ops más de parte de Yato. Ese OB que un poco raro, muy castigable. Doble Ops más que conecta muy bien. Látigo ese down B que no alcanza a conectar. Jab muy bueno. Y ese castigo con ese agarrón. Y muy bien leído de parte de Girrus. Lo iba a agarrar, alcanzó a esquivar y conecta ese backer 82, iba a decir 72%. Tiene que tener cuidado porque con otro backer creo que lo mata, ¿eh? Pega muy feo. Pega horrible nuestro amigo, planta piraña. Y la planta piraña puede ser un spike. No hemos visto muchos spike en esta jornada, la verdad. A menos, yo no sé si me perdí alguno, pero creo que no. No, Tony, la verdad no se ha visto casi ninguno, pero es que son personajes. Bueno, la Zero Switch con su down B, ¡ay, ya, se lo llevo! Ah, como decía, la Zero Switch con su down B puede llevarse un spike, pero no es algo tan recomendable porque es muy riesgoso. ¿El carro de Bella ahí?
La planta praña sí tiene un buen spike. Entonces, el downer, ¿no? Exacto. Yo tengo un problema con estos escenarios que tienen plataformas. No sé, me suelo trabar yo con la segunda plataforma. Me pasa mucho. Fíjate que a mí lo que no me gusta de este tipo de escenarios es que ves cuando te haces la recuperación te quedas trabado abajo, como en el escenario del estadio Pokémon. Sí, es algo malo. Vamos que lo entierra otra vez y casi conecta este Obsman. ¡Oh! Muy buen agarre. Tiene que aprovechar de que Zero Switch Samus tiene agarre muy largo. Vemos el recovery fenomenal que tiene la planta piraña. 145% lo tiene que matar. Ya lo mate con ese dash attack. No se lo alcanza a robar. Le tira la piedra y no. Se recuperó. No se recuperó de su adicción a la piedra, al parecer. Vemos 51% contra 0%. Empezó con ventaja Yato y la sigue manteniendo. Lo entierra y conecta el Obby. No es suficiente para matarlo. Ya lo sube a 100. De 3 dígitos. El down no conecta. Lo va a electrificar. No alcanzó. Lo down. Juega muy bien Yato, la verdad. Tiene muy buen spacing con su personaje. Sabe qué habilidades usar para poner nervioso al oponente. Y tiene bien medido ese Down B, que yo siento que es de las herramientas más importantes de una serie de Switch Samus. Eso es un neutral B. Ahí vemos que sube subiendo porcentaje y se lo lleva al acero Switch Samus. Eso pegó muy feo, no pensé que lo pudiera matar con eso, la verdad. Yo me lo esperaba. Este Down B que tiene el armor ya 97%, otro Down B no alcanza a conectar subiendo porcentaje, jab, jab. Va a ser castigado, Backer no alcanza a conectar. Vemos que le tira veneno bola y no alcanza a llevárselas. Uy, quiso conectar ese Backer. Si conecta un Backer lo mata, tiene que tener cuidado ya con 3 dígitos, un Backer muy potente. Casi conecta el Backer. Quiere conectar un Backer, yo siento que está haciendo algo bueno, pero siento que está siendo ya muy predecible. Y con eso se la llevó, no. No se quiere ir, sí, se vuelve. Se la llevó, sí. Dijo, bolas, y te vas. Pelotazo, tu jeta. Eso duele más que un balón viejito mojado con la lluvia. No te daba en la cara. Y eso se sentía horrible, horrible. Los dos tienen miedo de entrar y ya le subió más porcentaje a Yato. Tiene que tener mucho cuidado porque la planta praña pega muy feo, ya 39%. También ya Down B que conecta precioso y lo entierra, pero alcanza a detenerlo. Ese Up B que no sé qué pasó, se puso nervioso. Neutral de parte del buen Girrus. Lo puede matar. No sé qué estaba haciendo, no sé qué planeaba hacer. Lo quería confundir, siento yo. Sí, 77% contra 125%. ¡Y le da un bolazo y se lo lleva! Le dio en la luca, le subió la mollera, señoras y señores, la dejó. La vida es una tómbola, tómbola. ¡Ay, no! Nuestro amigo Enga se hizo furro. 2x2, güey. Pone interesante este. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se queden con los mismos? Parece que ya Sí, la verdad. ¿Ya parece que puede cambiar o no? No creo. ¿Será que Yato cambie o no? Yo si fuera buen Yato sería como un capitán de un barco, me hundiría con mi barco antes de dejarlo. Son fieles. Así deberías ser tú, Braulio. Bueno. ¿Qué mando, raza? Como Lisbeth Rodríguez rompiendo relaciones aquí. Y vemos que empieza la pelea 2 contra 2. Quien gane esto se lleva los puntos. Porque el bulto. Timmy Antonio, muchas gracias por ese like, amigo. Espero que te lo estés pasando increíblemente bien. Un corazonzazo te mandamos de parte de Salty y Quetzal Warrior. Coméntanos quién crees que se lleve este match. Que ya comienza Yato a tener más confianza de entrar
Lo electrifica. Yo quise llevar ese obi para regresar. Buena. Parece que los dos ya están jugando muy tranquilo. Tienen miedo de que... Sí, tienen miedo de que se pueden ir con cualquier cosa que ese down B que conecte esa armor es muy potente. ¿Saben que pueden ganar los puntos? ¿O no pueden? Un pequeño error les puede dar la derrota. Digamos que conecta OB, no los para matarlo. Cuenta como un pesado la planta piraña, así que en la orilla es muy difícil matarlo con porcentaje que no esté en 100. Ya tiene 100, ya lo puede matar. Tiene que tener mucho cuidado y conecta, lo va a matar. No alcanzó a matarle ese smash que tampoco conecta de Girrus. Tiene porcentaje ya de muerte. Quiere conectar ese backer. No alcanzó. Y se lo lleva con ese taconazo. Lo entierra muy bien ese obvio de parte de Girrus, ¿no? Está nervioso. Yo creo que están algo nervioso porque están fallando varios ataques en Smash con la vida anterior. Quiso conectar, muy buen golpe. Girrus tiene que matarlo antes de que empiece a sacar más ventaja. Ahí vemos que ya está sacando más ventaja. Y lo electrifica. Si hubiera alcanzado a ir, lo conectaba un OP, yo hubiera hecho más daño. Vemos que lo electrifica, muy buen smash attack de parte de Yato. Parece ser que si no hace nada Girrus para concentrarse, mantener la calma, este match va a ser de Yato, que puede llevar los puntos. Se va a volver a repetir la historia, una posible remontada que volvió a fallar de parte de Girrus, pero fue una buena pelea y la está dando. Tiene que tener mucho cuidado porque se puede hacer meme, maldición. No, Girrus, no queremos que seas meme. No por esto, al menos. Ese OB conecta, parece que Yato tiene el match en su bolsa, se lo va a llevar para su casa. Y podemos ver el tercer 3-0 de esta jornada. Así es, vemos ya 3 vidas. ¿Cuál de esta jornada, de esta pelea, loco? No, de la jornada. De la jornada ya ha habido 2 tristos, wey. Claro, sí, es cierto. ¿Alguien será de este? ¿Cómo se dice? Y se lo robó. Uy. Muy buenos backers de parte de Yato, ya 38% contra 0%, pero vemos que tiene una vida de ventaja más. Yato vuelve a electrificar, buen agarre, qué buenos, como nos está demostrando Obi que no alcanza a conectar. El veneno conecta, tiene que tener mucho cuidado porque la planta piraña pega muy feo, puede remontar cuando menos lo esperes. Lo entierra y conecta a Obi, lo saca fuera con 113%. Y lo electrifica, ¿cómo lo electrificó? Eso se vio muy raro, la verdad. Alcanza a regresar a la planta piraña, que regresa, la quiso electrificar, agarrón que falla. Está abusando mucho de su down B, tiene que tener mucho cuidado, Girrus. Va a querer enterrarlo, vemos que casi lo logra. Ya es 134%, parece que ya Yato tiene la pelea en sus manos, ya... Va a hacer lo posible. Pero Girrus no se quiere dejar ir, no se quiere ir sin dar una buena pelea. No. Y vemos que casi. Y vemos que bien conecta la bola. Ese armor es muy poderoso. Ya 100% contra 143%. Lo entierra y se va a ir con ese OP. Y Yato se lleva la pelea. 3 contra 2. Yato ganando 3. Y Girrus. Qué lástima para Girrus. Ya ha tenido dos peleas que va a ganar, pero al final en la última pierde. Quiere que lo hagamos, que lo hagan meme el pobre Girrus. Bueno, no, ni yo quisiera que me hicieran meme, pero la verdad muy buenas peleas que da el Girrus. Y la verdad estuvo bastante buena la pelea. Por poco logra ahí la remontada del buen. Pero Yato vuelve a ponerse ahí de con 2 victorias consecutivas. Vamos a ver quién
Yo creo que hay que esperar al enfrentamiento de Yato contra Ángel Ewe. Ahí uno de Sí, los va a ser 12 se va a quitar el muy. invicto. Vas a ver si sí. Y ahorita ya sigue la pelea que más esperábamos. La dejaron hasta el final. Yo creo que fue Enga, ¿eh? Hay que culparlo a todos. Fúnenlo. Más ya ni le den like, ni lo sigan. Funado. Nos hizo esperar la pelea de Obayaga contra Kurosaki. La Hola. pelea Dito. La pinche ruleta miada, güey, que no se deja, güey. Vamos a ver, Invito a bueno. medias, pero porque Vamos. yo Arroyo. ¿Cómo que Ar se lee? Arne Arroyo. A Arnie. Muchas gracias por el like, Arnie. Te mandamos un corazonzazo de parte de Salty y de parte de Quetzal. Espero que te lo estés pasando bien y dinos qué esperas de este Dito, el buen Baba Yaga contra Kurosaki. Vemos que va a ser una batalla canon. A ver a buen Y vamos a ver si tiene un final. Samus. Ahí vemos a Arne dándole apoyo al buen Baba Yaga. Dice, vamos, tú puedes. Baba Yaga será mi maestro ahora que me arme mi Nintendo. Dice, ojo. Ojo, ¿cómo Ojo. armas una Nintendo? ¿Quién es tu maestro, Enga? ¿O no tuviste maestro tú? Sí, en Ultimate sí. Ultimate sí es un viejo amigo ya de muchos, muchos años que está actualmente, estamos en el mismo clan que es Peace Forever Young. Y es el buen Demoler, el buen Demolag. De coño, ya después cambié a Ryu, Ken, Terry, todo medio roster de personajes, pero sí es el que me enseñó a jugar ese campeón. Ahí vemos a Jin apoyando a Kuro, vemos que la gente apoya a uno, vemos que la gente apoya a otro y empieza la batalla los dos cargando ese disparo. Vemos a Kurosaki de color rosito y Baba Yaga con color verde que ya lo habíamos visto. Comienzan los agarres. Y conecta el disparo cargado muy buena de parte de Baba Yaga comenzando teniendo ventaja. Pataditas el juego. Pensé que iba a jugar Dark Samus, pero parece que optó por jugar la Samus normal. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay de una a otra? Samus El tiene efecto de los efecto ataques. de efecto de ataque de fuego y Dark Samus tiene efecto de ataque eléctrico. Es lo único, da todo lo mismo. Y hasta eso no es la gran diferencia, porque siento yo que hacen el mismo daño, tienen el mismo knockback, todo Es muy lo similar. mismo, es prácticamente lo mismo. Más la diferencia eso de que uno da golpe eléctrico y otro de fuego ya. Como ya 149, tiene que tener mucho cuidado porque si con un disparo cargado se puede ir. Y le conecta un muy buen disparo cargado, Baba Yaga. Y casi se lo lleva. Dash Attack se lo lleva el buen Baba Yaga. Taja en este match. Una vida. Fíjate que yo tenía mis dudas sobre si Baba Yaga podía ganar, pero estaba dominando a nuestro amigo Kurosaki. Sí, se lo está dominando muy bien. Ya 103%. Tiene que tener mucho cuidado porque con un tiro cargado. Jugar un Ditto de Samus es muy peligroso porque los dos tienen un arma mortal que es el Neutral B. Ese disparo cargado puede ser muy potente y te puede quitar un stock sin que lo sepas. Tenemos ya 57% contra 125. Lo tiene que sacar, lo tiene que eliminar ya. Vemos que paró muy bien ese dos más de parte de Baba Yaga con la bomba. Kurosaki la hizo bien. No sé si fue suerte o fue intencional, pero quedó muy bonito. Hay que tener mucho cuidado porque le va a querer soltar el disparo cargado. Y le conecta muy bien. Poca. 77% contra 0% que acaba de comenzar la vida. Ese OB que no alcanzó a conectar. Siento que el OB de Samus está medio feo. Porque a veces como que no conecta bien. ¿Por qué? Ese momento no conectaron todos los golpes. Sí, conecta, pero puedes hacer Smash DI. Ya no te pega completo. Veamos que el ¿Dónde Grand Prix mira? no regresó. Kurosaki. Una vida de ventaja de parte de Baba Yaga. Con su vida de parte de Baba Yaga casi completamente nueva, no está muy tocada. El tiro lo he dicho ya, 96. ahora está muy tocada. 96% contra 0%. Usted lo puede llevar fácil sin que lo toquen a Kurosaki y empezar de cero.
sin que haya ventaja, a menos que Yaga empiece a subir el porcentaje de Kurosaki. Vemos que lo está logrando con ese dash attack. Quiere cargar el disparo. Entra muy buen agarre, casi conecta el fuego. Backer que conecta ya 58%. Disparo cargado que lo tiene con el misil. Dash attack que conecta. Otra vez más, esas pataditas locas. 118% contra 71%. 74%. Ya, perdón, me equivoqué. 85% lo saca fuera de escena. Los dos cargan su disparo. Alcanza a regresar con Opi. Disparo cargado que lo refleja con el escudo. Disparo cargado que no conecta. Uy, no acabo de conectar ese maldito Oper. Le das attack, dos disparos cargados. Le tira bola, le tira otra bola. Otra y otra. Festival. Y alcanza a conectar. Backer se lo lleva. No se lo alcanzó a llevar. Tiro cargado. Haciendo una muy buena pelea. Una emocionante. Vemos que el fuego conecta. Se lo tiene que llevar. Pero es que Kurosaki se lo llevó ahora sí, pero es que tiene una vida de ventaja casi completamente Baba Yaga. Y se lo lleva con el Backer. Buena pelea de los dos, justamente lo que esperábamos. Y Baba Yaga no decepciona, igual nuestro amigo. Saque a su secundario, ve a Dark Samus. Let's fucking go. Justamente que por qué nuestro amigo Kurosaki no saca su main Dark Samus. Batalla muy intensa, o sea, los distintos son muy intensos. Sí, sí. Main es Samus, dice. Suelen estar bien, bien parejos, güey. Dice. Jin, no sé cómo se pronuncia, güey. Jin, o Jin, o Jean. Jin, podría ser Jin. Let's fucking go, Kuro. Apoyando al buen Kuro. Mi main es Samus, dice Baba Yaga. Yo también pensé que era Dark Samus, güey. Pero no. ¿Se llama Osvaldo? Osvaldo Escanor. ¿Sí? ¿Cómo te fue en el torneo, Baba Yaga, en el torneo interno que tuvieron por ahí en tu crew? ¡Ay! Viene calientito, ¿eh? Viene jugando también de... Viene acabando torneo. Es como un amigo que dijo... No, oh, es que yo soy main pit. Mi secundario es Dark Pit. Ya, güey. Bueno. Mucha diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Mucha. La flecha. Ya. La flecha y ya. ¿Por un cambio? ¿Dark Samus? ¿Nos dará la alegría? Hombre, ya está bien emocionado de ver la diferencia. Dark Samus. Sí, ya me había quitado la playera y todo. Traía el aceite. Ya deciden tener una chichi. Prenden el boiler y no se bañan. Vemos que comienza Baba Yaga, buenos combos, 35%, ya 48%. Baba Yaga parece que tiene dominado más a su Samus que Kurosaki. O al menos así parece darse esta ocasión. Vemos que conecta, muy buen agarre, no alcanza a conectar muy bien el fuego. Pero 43%, le lanza un latigazo, le toca las nalguitas con ese rayo. ¿Sabe? Entonces Kurosaki con el smash y el roll. Conecta. Quiso conectar el lobby, no le salió. También quiso conectar el lobby, tampoco le salió. Ponce Ruiz, muchas gracias por ese like. Te mandamos un saludo de aquí de parte de Salty, de parte de Quetzal Warriors. Espero que te esté gustando mucho la batalla. Y coméntanos quién crees que vaya a ganar esta pelea. Está siendo muy igual, o sea, muy igual. La verdad, lo que esperábamos es lo que nos están dando. Una pelea increíble. Y vemos que conecta ese Backer. Y ya destruye esa igualdad y agarra su ventaja el Baba Yaga. Como conecta 43% contra 144% de Baba Yaga. Esa explosión lo deja expuesto, alcanza a regresar. Muy buena, no sé si tiene disparo cargado el Kurosaki. Lo tenga. Creo que sí. Entra no, muy bien dash attack. No está brillando y después esto no lo tenía. ...94% contra 150% y se lo lleva con el Backer. Muy bien Kurosaki, pero tiene casi una vida de desventaja. La bomba no fue suficiente para pararlo. 112 contra 30%, el fuego calentando. Mish que conecta, que buena la está haciendo Kurosaki. Quiere subirle el porcentaje, que lo puede lograr. Si le conecta una bola de cargada, se muere. Sé que tiene que tener mucho cuidado. Conecta, quiere conectar el Opi. Ok,
piso, los dos tienen bola cargada y la conecta muy bien, le dio disparo a quemarroca. Parece de esos cholos de Catepec. Parece que puede hacer la cosa. Vemos que le tira fuego, lo enciende la pasión del amor. Enciende la pasión de esta afición. Muy buenas patadas. Yo hubiera hecho un OB ahí ya que... Para seguir el combo, para que quedara bonito. Así, ¿sabes? Sí. Patadita. No alcanza, patadita y conecta. ¡Ahora sí, Vice lo roba! Justamente lo que estamos comentando. Vamos, ve. Muestra a su buen Kurosaki. Ey, qué buen fan service. Eso no estaba en el manga, ¿eh? No, eso no estaba, ¿no? Eso es que nos queríamos y nos lo mostraron. Qué buen fan service nos dieron, ¿eh? Ahí. 59% contra 63%. Vamos a ver si Kurosaki le da la vuelta o Baba Yaga se lleva la partida. Y ese disparo cargado que fue para el otro lado. Muy mala suerte. Vemos patadita, patadita, tiro cargado, no conecta. Obvio que ahora sí conecta, 92% contra 88%, tiene que tener mucho cuidado. ¡Y esta bola no conectó! No sé cómo no conectó, la garra alcanzó a llegar primero. Vemos que el fuego calienta el corazón, no alcanza, agarra que no conecta. Smash attack de Downer, no alcanzó, vuelve a recuperarse y lo va a conectar. No alcanzó, pensé que le iba a tirar y le esquiva muy bien. Está haciendo una batalla de que si te conecta, te mueres, ¿eh? Cualquier cosa que conecte en este momento podría ser la muerte del otro. Y vemos que casi lo mata con este tilt, no alcanzó. Pudo haber sido muy peligroso. ¡Ese Dobby se lo roba Kurosaki alcanzando a llevarse este match remontando! Esta pelea está siendo muy poderosa, comenta ahí May Uribe. Venga, parece de los Power Rangers. El Edgar Samus. Está duro esto, sí. Muy buena remontada, sí. Una pelea. ¿Qué puedes decirnos? Venga, coméntanos. Solo espero que no me haga llorar otra vez, Baba Yaga. Le voy a quitar el follow a su página si no gana el cabrón. Nunca espero nada de él y siempre logra decepcionarme el buen Baba Yaga. Esperemos que... José Antonio Pérez, gracias por esa compartida. Un corazonzazo te mandamos de parte de Salt y de Quetzal Warriors. Espero que la disfrutes esta batalla como nosotros lo estamos haciendo. Entonces, si pierde el buen Baba Yaga, lo funamos, ¿verdad? Sí, decimos, güey, todo lo que ha hecho. No mensajes, ¿eh? No hagas que la rata se ponga agresiva, güey. Tienes que ganar, pinche Baba Yaga. ¿Tienes mensajes de acoso? Sí, tengo mensajes de acoso del buen Baba Yaga. Y de ilusiones. Ayer me pidió jugar y le dije, sí, claro. Alguien más. O sea, me pidió y después me votó. O sea, ¿soy un juguete? No, tengo sentimientos, ¿sabes? Antonio Salgado, muchas gracias por ese like, amigo. Espero que te la estés pasando increíble. Un corazonzazo de parte de Salt y de parte de Quetzal Warriors. Y coméntanos quién crees que se lleve esta pelea, que está siendo muy pareja, la verdad. Vemos que nadie quiere desistir, nadie quiere retroceder. Vemos que este es el escenario favorito de Yaga. Kalos. Es bonito el escenario. Es un muy buen escenario, mi favorito personal también. Sí, o sea, puro menso le gusta. Bueno, va. Ay, no, de verdad. Yaga, pobrecito. Bonito, ya 82%, tiene que tener mucho cuidado porque en un tiro cargado puede subir a 7-14%. Ya con uno en la orilla creo que lo mata, ¿eh? Así que tiene que tener mucho cuidado. Hemos quedado las pataditas, conectan ya 128%, otra patadita 135%. Querrá conectar el tiro cargado y casi lo conecta, quema ropa, no alcanzó. Cargando, creo que Kurosaki sí tenía cargado el disparo, no alcanzó a conectar bien. Dash attack, conecta, se lo roba, no alcanzó. Vamos a los orígenes de este match, este Baba Yaga dominando. Va a querer disparar y lo da, quema ropa. Que conecta muy bien el buen y casi lo spikea, se lo quiso secuestrar, no le salió. Primer spike de esta de esos match, Tony. O ya había uno. Creo que no ha habido un spike. O si sí había uno. Ah,
¿Sí? ¿No lo habrá hecho ya? Creo que sí. Ahí vemos que no alcanzó a regresar. Kurosaki tuvo muy mala suerte para este, que ese match se lo va a llevar el buen Yaga. Mira, Tony, leyendo comentarios, nuestro buen amigo Broly volvió y comenta que cómo vamos a castear sin chichis, Tony, en el específico de los niños. Estrellas, estrellas, ¿cómo? No, pues ya gratis. Las chichinas son de gratis, Broly. Ya, puedes buscar en internet, ahí te van a salir muchas, pero las mías no, las mías cuestan. Como un OnlyFans, les digo, un OnlyFans, pero family friendly. Vemos a Fabián Montes con ese like, muchas gracias compañero, te rifas un corazón, te mandamos el buen Salty y el buen Quetzal Warriors, espero que lo disfrutes esta batalla y dinos quién crees que pueda ganar, si sí, el Kurosaki remonta épicamente, o Bayaga se lo lleva ya de una vez. Yo la verdad quisiera que Bayaga se llevara este match con un 3-0 para hacer otro 3-0 más añadido a estos matches de esta semana. Hay que tener mucho cuidado, porque ya está muy tocado. Y conecta ese disparo cargado ya 82% contra 154%. Ese disparo cargado que no alcanzó a conectar. Y Kai lo detuvo con el misil, hasta yo me pongo nervioso. Ese Baba Yaga trae una muy cardíaca. Y conecta, le da un headshot directamente, perfecto, que conectó. Esas pataditas locas, 126 contra 154% disparo cargado que no conecta. Y el fuego se lo lleva, lo secuestra. Sí. No alcanzó, no fue suficiente. ¿Lo va a querer spikear o no? O tiro cargado, ya quema ropa. No alcanzó. Y muy buena patada y se lo lleva. ¡Eso al cielo! No, oh, lo pegó contra el piso, le dijo: ¿ya viste esa moneda de 3 pesos? ¡Pum! ¡Ahí se fue! Como decía Tony, se llevó su 3-0 como yo quería verlo, llevárselo al buen Baba. No es por despreciar al Kurosaki, pero se lo ganó su buen amigo Oyaga. Muy buena, la verdad, lo que esperábamos. Se está rifando, se está rifando el buen Baba Yaga, güey. No nos está defraudando en esta ocasión. Esperemos que siga por ese camino sin menospreciar y también todo el apoyo para el buen Kurosaki. Pero Baba Yaga es el tío favorito de la Santisu. No, la verdad, yo esperaba mucho este match y están superando las expectativas altas que tenía. No, no sé si es un apoyo o es un insulto, eres la mierda, Baba. No sé. No sé si lo están apoyando, lo están tirando hate. Okay. Pero aquí vemos más. Yo voy más por la vía de que le están tirando hate a nuestro pobre Baba. Pobre Baba, si juegan muy bien los dos, están dando un gran espectáculo, demostrando que son jugadores muy potentes. Ahí vemos 47% contra 26%. Vemos que conecta bien ese dash attack. Ese disparo cargado se lo lleva dash attack para sacarlo fuera del escenario. No alcanza a conectar. Da un B. Lo agarra, se lo lleva fuera y lo quiere spikear. No se lo llevó, pero parece que no va a regresar. Si regresa, no regresa. Quetzal Warriors comenta el primer 3 talk de la noche. Parece que no estuvo viendo el video, señor Quetzal Warrior. ¿Qué pasó? Ya hubo 3, Ya van 3. Ya van 3. No. 4. 4. Ya van 4. Me decepciona, Es que ya está grande el señor. Ah, no, ¿verdad? Ya el segundo. No intenten enmendar su error. Le está embarrando más, Está aplicando la de nuestro bien amigo, el Peña Nieto. Uy, güey, qué buena, güey. Ese bonito momo, qué de otro tristock. ¿Va a ser otro tristock o no? Vemos ya 80%. Contra 0%, pero vemos que tiene 2 vidas de ventaja, 3 contra 1. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se lo lleve Tristock otra vez? Vemos que buenos combos está demostrando Baba Yaga. Fíjate la probabilidad, Tony, porque velo, ¿cómo lo está haciendo de porcentaje? Como si nada. A mí se me hace que le pasó el control a alguien, No es Baba Yaga, güey. Sí, ese así no jugaba. No, demasiado bien ese Baba Yaga, no es normal. Patadita 112 contra 80% y disparo que más ropa conecta y ay, le va a robar, no alcanzó.
Y se fue. Sí. Lo puede enmendar con un spike. Parece que nadie quiere buscar el spike. Y se lo lleva con el backer. Muy buena pelea de parte de Kurosaki y de parte de Baba Yaga. Baba Yaga no decepcionó. Dijo, esta vez voy a ganar, se los prometo. Y no lo voy a dejar con prácticamente un Tristop. Un JB3 por parte del buen Baba Yaga. Muy buena, muy buena. Muy rifado, güey. Mira, Kurosaki, GG's Kurosaki, muy chidas, dice buen Baba Yaga, la neta sí, viejos, tuvieron buenos los ditos, güey. Siempre es interesante ver ditos de jugadores que tienen un buen nivel y no fue la excepción, güey, se rifaron bien cabrón. Dice Armando que si un doble triste por parte del mismo jugador es posible, pues claro que sí, no es primera vez que lo vemos en esta liga, es la segunda. Fue el que jugó con planta por año. Muy buena pelea de parte. La verdad, emocionado que acabé. O sea, fue una pelea increíble. O sea, la verdad, lo que queríamos, lo que nos dieron. No, nos dio más. No esperábamos mucho, pero no esperábamos tanto. Correcto. Y bueno, pues vamos a. A nuestro match con Tony. A la estelar. Armageddon en contra de un héroe contra Kazuya, güey. Kazugod, que tiene unos pinches ataques bien mamones. Te pega un desmás, un forward desmás. Lo y te deja estar en el juego y estar entre hijos. Lo que dice el Braulio, si quieres estrellas, asómate al cielo, papito. Las chichis las pones tú. ¡Oh! Salió muy romántico y todo, pinche drogadicto. Si quieres piedras están en el suelo. Pero dinero, güey. Es dinero. A ver, dame 100 pesos, güey. Ándale. Dice Orlando que Sword no responde. Dice el buen Baba, que se rife contra el Enga. Ah, cámara, me la he hecho, Les diría que yo para jugar con un héroe, pero no me da confianza de jugar en línea. Es porque ya te di en tu madre, güey. No es cierto, en esta que jugamos, porque nomás porque le estabas haciendo al mame, quedé yo mejor que tú. Es mi único defecto, güey. Mi único defecto. Es un defecto, es eso, bueno, porque quieres hacer cosas. Pero lo malo es que no siempre salen las cosas que quiere hacer, Tony. Entonces, pues, parece que Enga jugará contra mí. Buen match. Duelo de caster, va. Parece que te la vas a tener que rifar tú solo casteando, De shotos, Tony. Guerra de shotos. No, igual yo tengo ahí también otros personajes ocultos, Mira, son muy poderosos, Ya se reveló el mío. No, hombre, ya te tienen ventaja, Tony, pero es que te es Kazuya. Es Kazuya. ¿Qué chichis sin estrella? A ver tú, entrégame las nalgas sin decir nada, güey. A ver. Entrégame la piedra. Deja la droga, güey. Te hace daño, güey. Hombre, ¿por qué me tengo que hacer estas cosas yo solo? Pues va, nos aventamos el tiro entonces, güey. Ojo. Ojito. Se está poniendo potente. Ojito esto, con eso. Yo estaba preparado para. Para un héroe. ¿Qué les dice el manco a los amigos Girus? Ah, sí, cierto. Es por los Landes Girus. Y va a ser entonces Enga contra. ¿Qué tag te pones tú, viejo? Armagedón. Bueno. La gente se vuelve maliciosa en cuanto puede el pipi. Por eso querías que te pagara el dinero, ¿verdad? Qué malo eres, bravo. Eso es hipocresía, güey. Tienes
crítico, tú sí, yo no. Está mal ese pedo, güey. Revísatelo. Mira, traigo seleccionada a Ken, pero... ¿Ya son retas? No, todavía no, amigo José Antonio. Aún no, va a ser la última. Bueno, sí, vamos. La última. Vamos a echar un Ken de primero. Vamos a sacarlo de Dios, para presentarle de Braulio. ¿Qué? Ahora sí, ¿Qué mapa quieres? ¿Final? Me da igual, güey, me da igual, realmente no tengo... Nada más que no sea Kalos, güey, pinches. Dejo la pantalla así de full game y que se rife nuestro compa la casteada, güey. Ahí nosotros nada más tiramos la sal, cada vez que perdamos vida. Maldita sea, maldita sión. Maldito güero culero. Y frío. Maldito virolo, no, es yo. No es bueno jugar al Ken frío, güey. Bueno, ningún shot es bueno jugarlo frío, güey. Tampoco he entrenado mucho a Ken. Digo, a que hasta me puse nervioso. Ay, no, qué mentiroso. Miren, empezamos con un buen tío, ¿verdad? Compañerismo entre shotos. ¡Ya dense la madre, compas! Y empieza fuerte nuestro amigo Enga con su Ryu. Pero Tony da un costalazo. Podemos ver que... Está muy parejo el match. Ya Tony quiere quitar esa... Eso. Quiere dar una disparidad de Tony. Y lo logra. ¿Qué estás haciendo, Tony? Es por el otro lado. Ah, qué buena, güey. Y él se lleva la primera vida. Como todo buen Kazuya. Pega tú, sí. Camión. Y luego se quedó de la vida que se llevó Venga, Tony se la lleva. Venga, se lleva la vida de Tony. Muy pareja al match. Y eso que Kazuya es un personaje muy puerco. ¡No! ¡Suicidio! Y ya se lo lleva. Parece que fue mentira lo que nos dijo Engan. Pues lo está jugando frío, pero lo está jugando muy bien. Y hoy un fuerte smash. Sí, no, me spikeó, güey. Qué mentira. No me dejó ni el minuto. Qué mentira. ¿Podemos... de juego, güey? Podemos ver aquí lo que hace un buen Kazuya. Mira, me voy a quitar mi Kazuya y me voy a poner arriba. ¿O te quieres poner arriba? Yo me pongo aquí. Para darle fanservice al público. Yo voy Ryu, güey. Ah, yo voy Ken. No juego mucho Ken, es que discúlpenme, los main Ken. No, yo tampoco, güey, al pinche Ken ese me... No le entiendo, güey. No es cierto, venga, estamos jugando ahorita bien. Todo, me gustó. No estoy viendo los comentarios ahorita, porque me pongo nervioso, que me chuleen. No, es cierto. No, pues ahorita no hay comentarios, Tony, de momento. Creo. No te creas, deja mover esto. No, pues si lo podemos ver una buena pelea de shotos, si el Tony lleva la ventaja. No, el Tony no es el Ryu, es el Enga. El Enga lleva la ventaja. Tiene un 66-0 y el Tony tiene un golpe y le rompe el down B al Enga y luego un meteórico al escenario. Qué buena pelea de shotos nos están dando. Uy, se quiere llevar ese Enga al Tony. ¿Se lo va a llevar o no se lo va a llevar? Vamos, Enga, no sé, el meteórico que hemos querido ver toda la partida. Todo esto. Todos estos matches. Y se... Uy, se lo llevó con ese Textekyuken. El Tony te dice, yo también puedo hacerlo, pero todavía no se lo lleva. Ay. También podemos ver cómo este Enga aplica el consejo que decía de Girus sobre usar el... ¡Uy! No se lo llevó, falló ese de Choryuken. ¡Ah, qué güey!
Y Tony le baja la vida que le llevaba de ventaja, pero todavía le tiene 96% de ventaja. Buen Shoryuken. Y dice nuestro buen amigo Mario que él ya lo va a comentar porque no saca chichi y se lleva otra vida lenga con Texan Buken. Esta pelea está muy pareja, solo con una vida de ventaja, pero no mucho porcentaje. Vamos a ver las patitas de Pratenga y un agarrón de Tony. ¿Podemos ver el meteórico? No, todavía no vemos ese meteórico. Y el Tony, por culpa de que había decidido por ese meteórico, se cae del escenario y pierde la última vida que le quedaba. Y a Tony nos comentan que te queses con el Kazuya. Pero yo siento que no quieres quedarte con el Kazuya, ¿verdad, Tony? Me comentó. No vi. El Orlando te lo comentó. Oh, pues fan service. Ya si pierdo esta, si sí me lo quito. ¿Qué vas a jugar ahora? ¿Ah? Voy a agarrar a un Terry, güey. ¿Terry? ¿Eh? Entonces, ¿cómo jugar? ¿Terry? ¿Un Tito? ¡Oh! ¡Little Mac! Madrazos puros y duros, que yo digo que es el peor personaje del juego, pero hay gente que demuestra todo lo contrario de ese personaje. Lenga entró muy bien con ese 25%, con dos ataques de 42%, 59%, 82%, ya no regresó el Tony Zero to Death, justo lo que decíamos, venga, lo que queríamos ver. Vamos a ver si Tony puede remontar esa vida entera que le lleva a nuestro amigo Enga. Qué buenos combos de parte de nuestro amigo Enga. No está aplicando la típica jab, 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 down B. Podemos ver que Tony ya tiene el KO. ¿Lo atinará? ¿No lo atinará? ¡No lo atinó! Eso no quiere decir que no tengas otras opciones para matar. Correcto, qué bueno. Uy, 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 ya le lleva dos vidas nuestro amigo Enga. Tony puede llevarse otros 3-0 para ser el quinto 3-0 de la jornada. De armor, güey. Podemos ver que el armor de este Little Mac está muy roto. Pero nuestro Terry ya tiene el wow, gol. Puede ser que ese gol se lo lleve. ¡No! Un up smash fue todo lo que necesitó Tony para llevárselo. Qué buena. Adiós al 3-0. Pero nuestro amigo Tony tiene un KO y le atinó, pero no fue suficiente porcentaje para matarlo. Pero tiene el 91, Tony tiene desventaja, pero podría remontar todavía. Little Mac es un personaje que con un smash o dos te puede mandar al infierno. O hasta el limbo. Uy, uy, uy. Se recupera nuestro amigo Tony. Mostrándonos que sabe cómo recuperarse con un personaje con mala recuperación. ¡Ay, me morí! ¡Ah! ¡No, Tony! ¿Qué me pasó ahí? Se me fue el dedo. Y se lo volvió a llevar Enga. Vamos, dos. Uno a favor de Enga. Ya estuvo, Tony, ¿vas a camarte a Kazuya? Yo creo que sí. Si no voy a morir, si sigo haciendo el tonto. Hombre, ocupa sacar el mamalón, Tony. Vamos al rematch, voy a ahorrar al Ken, güey, también. ¿Quieren ver los músculos o me pongo elegante? No, 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 queremos ver al viejo sabroso, Tony, al viejo sabroso. Ah, perfecto.
Y nos comenta nuestro amigo Pedro, ¿qué le pasó al Armagedón? ¡Dios mío! Ahora vemos el match inicial de nuevo. En ya, nuestro tercer match en este... en este set. Ya estoy más calientito, güey. ¡Ay, perro! ¡Ay, ay, ay! Con ese neutral B. Y esas pataditas de un Tekken y otro. ¡Ay, no puedo hacer el combo! ¡El combo de 10 golpes! ¡No! ¡Ay, güey! Casi le tumba todo el escudo de un Smash. ¡Qué buen jab block! Nos parte nuestro amigo, venga. Jab block a Shoryuken. Y mató, muy buena. De Lenga. Muy buena, es muy satisfactorio ver cómo matan con los Shoryukens este Riken. Más Ken. No, hombre, uy, ¡Ots más! Todos sabemos que cuando tienes un 80%, todo lo que falta para que Kazuya te mate es un Smash y ya. Uy, Tony falla por poco el combo del Side B. Patadita, patadita, te extendió que... y lo falló también Enga. Casi la hace meteórico a nuestro amigo Enga, pero no se dejó. ¡Ah, me secuestró! Y otro, el primer meteórico de la... ah, no, es el segundo porque Tony ya le había hecho uno. Parece que todo está inclinado hasta que venga a gane, pero todo puede pasar, es un Kazuya después de todo. ¡Le rompió la armadura! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un Shoryuken, venga! ¡No, ¡oh, murió! ¡Y lo encontraron! Muy buena pelea, ¿eh? Muy buena, muy buena. Lo superó. Aunque fue muy dominante Enga, fue muy buena pelea de parte de ambos. La verdad es que yo sí me divierto. el pinche Ken, sobre todo, jugarlo así de primera frío, está bien cabrón, güey. No, pues sí se notó la diferencia de desempeño, mi buen Enga. Cambiaste mucho de un match al otro. Y eso que no agarraste a Ken en los dos match. Ah, no, sí es cierto, agarraste a Ryu, pero no es lo mismo. Hola, la verdad fue muy muy buena pelea, sí me divertí. Sí, la neta no, estuvo muy rifada, güey, muy GG's, güey, muy buena pelea. No, amigo Orlando, tampoco digas eso, no lo humilló. No, nuestro amigo Orlando. Mi arma anda. Ven, güey, yo debería andar participando en esa liga. No, soy muy manco todavía, güey. Todavía no me siento confiado, güey. ¿Te sentías pro? Yo tengo muchos problemas que tengo que arreglar. Mucho vicio, güey. Yo creo que todos, la mayoría de los jugadores que somos un poco más casuales, tenemos un montón de vicios dentro del juego. Los regresos. El mayor problema cosas, tuyo, Tony, sería esa confianza de hacer cosas locas, pero a la vez es una fortaleza. Es un hombre doble. Hago puras mensajes, güey, de repente, no sé qué. Venga, me quedaron ganas de jugar. A ver, déjame. Tony, que por qué... que déjame, le doy otra, güey. Por no atrar a la piedra, Tony, dice el brother. Exacto. Déjame, agarro a mi main, güey. Va, agárrate tu main. Esta la voy a jugar más en serio, Voy a tomar bien ya. Vamos a ver qué tal juega Tony. Qué tanta diferencia hay entre Tony jugando en serio y Tony jugando de brothers. Igual, venga. Va a jugar con su main. Podemos ver que es un tigre Toño. Tony, main, pues... es que no sé cuál es mi main. Probablemente. ¿Cómo tienes main, Tony? Pues para mí sí es Joker, Tony. Es el que mejor ha jugado contra mí, aunque juegas muchos contra mí muy bien. O sea, ¿qué tal me va, güey? Si quieres, ahorita después de estas, te saco Joker y me dices que cuál te hace más potente. Va. Uy, el Tony tiene esa fuerte, pero más el Enga que le supo hacer el read con ese down B para agarrar la venganza. Bueno. 30% de un up B. 54 con ese helicóptero. Sí.
Y Tonino se queda atrás, con tres ataques lo iguala, pero le hace venganza otra vez, ese venga. Uy, sí me pegó. Oh, se pega en el lugar perfecto con ese side B. Recordemos que es igual de fuerte que un Falcon Punch. Y el Tony ya le supo hacer el rip para ese esa acumulación de venganza y no dársela. Podemos ver que nuestro la suya de Tony ya tiene nombre, se quedó sin el Rage Arts. Buen combo de Enga de dos golpes. Ya le subió el porcentaje a Tony, que le llevaba de ventaja. Luego, pues es un tigre de Toño. Pesado contra otro pesado. Y de nuevo le activa la venganza y casi lo mata. Pero Tony tiene Rage Shards. Veamos qué hace con eso. Y venga, que no quiere que se le active el Rage Shards y no lo deja usar el Rage Shards. Vamos, si Tony puede remontar esto, yo digo que sí, es un Kazuya. Tal vez no, porque también es un tigre Toño. Ambos personajes que te pueden matar de un smash. Otro smash, otro forward smash en el lugar perfecto. Vamos a ver que Tony es muy preciso con su forward smash. Y ya le quitó la ventaja a Enga, y Enga se igualó. Y ya le quitó la igualación a Tony. Tony falla por otra vez, lamentablemente, su combo de side B. Qué bueno. No, ese Rage Shards podía darle una gran ventaja a Tony. Y por primera vez lo hace y no lo mata, pero le sube el porcentaje casi igual. ¡Me morí! Oh, Tony ya está muerto gracias a ese. ¿Me secuestró? Muy bien, incineró, ¿eh? Le dio unos arrimones, ese amigo incineró al Tony y luego lo lanzó, le hizo un suplex. Y hecho, le rompió el lomo. Con los piquitos de lag no pude timear bien el side B, güey, el golpe, pero fue buena, güey. Está chido el Kazuya. Está chido. Me gusta jugarlo porque, no sé, pega raro. Sí, está muy absurdo. Aparte, llegas a 100, güey, haces un agarre a 60-70% y andas llevando la chica. Sí. Aida, el Pedro hace rato comentó, nuestro amigo Pedro, que como perdiste, pero qué tal en el LOL, ¿eh? No, muy bueno el Tony ahí. En el LOL también pierdo, en todo pierdo, ayúdame, por favor. No es cierto, no le estás teniendo una mala racha, Tony. Ahora sí, vamos a jugar al tryhard. Van a tryhardear con esta partida y con el Tony, con su Joker, que dice que es un main, pero pues, como todos sabemos, Tony no tiene main, juega muy bien muchos personajes. Uy, 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 qué buen combo con ese down throw y ese downer. Y ya sacó su estondo pogo, ese Joker. Fíjense que es algo muy peligroso cuando tiene ese Arsín. ¿Por qué? Porque un smash de él en la orilla mueres, seas el personaje que seas, con un porcentaje de 80%. No, y ese backer se quedó sin Arsín, Tony no pudo matarlo usando el Arsín de esta vida. Esperemos que lo pueda volver a cargar, pero será muy difícil porque tiene un porcentaje muy alto. Qué buen backer. Y no, al parecer no lo va a poder cargar en esa vida, pero en la siguiente esperemos que se pueda llevar pronto a Lenga para que no lleve tanta ventaja. Uy, quiere darle un agarrón, quiere darle unos arrimones. Y no se deja el Tony, un down smash del Joker y un knockback del Tigre Toño de parte de Lenga. Oh, qué buen til de parte de nuestro amigo Enga. Y un CP en el momento, en el timing perfecto. Ay, güey. Y ahora por fin Tony pudo matar al tigre Toño de Enga sin mucha desventaja de parte de él. Pero es una desventaja, al fin de cabo. Y aumenta la desventaja, pero Tony la quiere reducir.
Uy, 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 no se ve tan disparejo esta vida. Y ya empezó la disparidad en la vida. No, hombre, no, hombre, esperemos que no le truene el escudo a Anthony. Y se lo mata de un forward smash ese Enga. No, hombre, no, hombre, ese tigre Toño, uno diría que tiene desventaja contra el Joker, pero no, lo está demostrando Enga, está demostrando que él puede contra el Joker y saca la resina del Tony. Esperemos que pueda recuperar esa vida y media que le está ganando el Enga. Y el Enga no se deja, no creo que lo deje recuperar esa desventaja que tiene. Y Tony, ¿qué quiere? Quitarle esa vida de una vez por todas. Y no se deja, Enga, no se deja. Puede ser que todo eso termine con un smash, uno nunca sabe. Se cuesta otra vez. Y se lo llevó, no se lo llevó. Pero ya está muy próximo Tony a morir. Y se me a dar en la patita. Se lo llevó, le rompió una pata con ese off smash. Y lo mandó al cielo. Quebraron el pie, banda. Le quebraron el talón de Aquiles. Muy buena, güey, muy buena. El Enga juega muy bien, No, la verdad, nuestro compa Enga juega muy bien. A mí me daría miedo jugar con él en online porque se ve que le hallan online. Déjame. Vamos echando la última, güey. ¿Qué le quieres jugar? Saco la gorda. Oy, oy, oy. El acechador nocturno. No sé ni qué jugar yo. Ah, bueno. Veamos qué sorpresa nos tiene Tony. ¿Quién habrá elegido a nuestro amigo Tony? ¡Ay, random! Tony se atrevió, ¿verdad? Mario. La única desventaja que veo que tiene Mario contra Jigglypuff es que Jigglypuff es un personaje muy ligero. Lo que hace que no pueda cambiar igual de bien, pero esa ventaja también es una desventaja porque de un smash lo pueden matar. A unos porcentajes más bajos de lo normal. Podemos ver que la pelea va muy pareja. 38-40. 44-30. 55-30. Vemos que Tony sabe confiar bien con Jigglypuff. Y eso que es un personaje aleatorio que le tocó. No estaba preparado para jugar con él. Tony, digo... Es un personaje, trae un personaje que viciosamente lo juega muy bien, como lo decía, le haya muchos personajes del roster. Vamos, estamos viendo que venga, así que la desventaja sea mayor entre Tony y él. Ay, y que lo duerme, te lo secuestra, te le da un forward smash porque no lo alcanzaría a matar con un down B. El cabezazo es fuerte, pero no lo suficiente como para matar esos porcentajes. Me está pasando, banda. Nuestro amigo Tony misteriosamente no está jugando como varias otras veces, pero también es porque trae un personaje con el que no estaba preparado para jugar esta noche. Y un buen up smash clásico de Mario, el macetazo. Ven acá que te sumo la cabeza con... te sumo la nuca con mi frente. Uy, 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 pelea de Osmash y... ¡No! Gano. ¡Me fui para el otro lado, güey! ¡No! Se nos fue en Enga, se nos suicidó. Y lo quiere dormir, quiere aplicar su técnica de acechador nocturno. Podemos ver como Jigglypuff es un depredador nocturno. Y Tony le da de lleno un forward de Smash de Mario. Pero venga, no se deja, quiere matarlo, quiere quitarle esa igualdad que tienen vidas. Y Tony se nos va, no se pudo recuperar. No hombre, ese Tony la puede remontar todavía, sí se puede. No hay tanta diferencia entre la vida tiene ahora y las dos vidas que tiene Enga, porque la vida de Enga está algo desgastada. Lo malo es que un combo de Jigglypuff es muy letal, se lo puede llevar hasta la orilla, dormirlo. ¡Morir! ¡Y que te lo duerme!
No, casi atina el combo tan precioso del Upper y de Tombi. O sea, tiene que ir con un res. Uh-huh. Uy, uy, uy. Vamos a ver si nuestro amigo venga. ¿Cómo me va a sí, va a tirar el Tombi, va a tirar el Tombi. Y lo mata con el Tombi, por eso Diglipuff es el acechador nocturno. Lo mata durmiendo. Al pobre Tony, qué buenas peleas esta noche de ustedes, Lo bueno que me varía. Yo me divierto un chingo con. Sí, güey, cómo no. Pues bueno, bandita, yo creo que aquí ya le vamos cortando porque tengo de hambre, güey, no quiero cenar. Va, entonces, la verdad es que me lo pasé bien, Sí, disfruté. Sí. Trajo algo más, pero pues de todas formas jugué y pues me divertí. Eso es lo que venía, pues es una batalla de exhibición, al fin y al cabo, o sea, no es una batalla de liga que aquí pues es para divertirse. Yo siempre hay que divertirse aquí. Exactamente. La verdad fue una partida muy buena de parte de ambos ustedes dos. A mí me hubiera gustado ver cómo juega Sword con su héroe, pero me quedé con las ganas de ver un buen espectáculo en esta última batalla. Pues va que va, viejos, un gustazo como siempre. Saludos a todos, güey. Qué bueno que está la liguita, güey. La neta se está poniendo bien chingona. Hay batallas muy buenas. Y gracias a todos los que estuvieron por ahí dándole like, compartiendo, a todos los espectadores, los participantes, ustedes, los casters. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Pues muchas gracias por estar aquí. Y pues hasta la siguiente jornada. Va que va, hasta mis panitas. Nos vemos, descansen. Nos vemos.